terreno campestre ubicado en la delegación del Tigre, carretera Encarnación, Aguascalientes, con una superficie de 5.800 metros cuadrados. Cuenta con todos los servicios: agua potable, luz, drenaje, terraza, jardín, totalmente bardeado. Gran oportunidad. Se venden tres terrenos de 400 metros cuadrados cada uno, ubicados en el fraccionamiento residencial Las Villas, con todos los servicios y una magnífica vista a la ciudad. Más informes a los teléfonos 475-953-2507 y al celular 3331-067888. Invierte en tu futuro y el de tu familia. CEMO, Centro de Especialidades Médico-Odontológicas. Gracias a tu preferencia, cumplimos 5 años ofreciéndote atención especializada en medicina y odontología, apoyándote con tu salud y tu economía. Somos el único concepto de especialidad médica en Encarnación de Díaz. Dr. Abraham López Álvarez, urólogo, certificado por el Consejo Nacional Mexicano de Urología, médico cirujano por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Subespecialidad, Urología Universidad de Monterrey. Adiestramiento en cirugía robótica y urología funcional, Bilbao, España. Te atendemos en Hidalgo, número 115, Zona Centro. Haz tu cita al 953-6841 o al celular 449-911-9462. CEMO, 5 años a tu servicio. Salud y tu sonrisa son para siempre. Cuídalos. Agenda tu cita al teléfono 475-95-366-57. Doctora Lorelei Lizales Hernández, odontopediatra, dentista especialista en niños. En el tradicional barrio de San Pablo se encuentra ubicada Capillas Gutiérrez. Una empresa líder en servicios funerarios con tradición y prestigio. Llevamos varias generaciones ofreciendo calidad y servicio a toda la región. Siendo conocidos por nuestras amplias y apropiadas instalaciones, con un servicio integral y trato digno para toda la población. Todos saben que nuestra respuesta siempre ha sido oportuna y somos la mejor opción en esos momentos difíciles. Más vale una tradición que una improvisación. Capillas Gutiérrez. Gram, cercados de resistencia y construcción confiable. Te ofrecemos bloc de diferentes medidas, bloc cara de piedra, vigueta, tabicón para techado, tabicón para barda. Te ofrecemos postes de concreto, postes ganaderos, postes para derecho de vía, postes tipo fantasma, instalación y o reparación de cercados. También diseñamos medidas especiales. Contamos con H para tirón de PTR. Visítanos en Prolongación Agustín Melgar, número 344, Colonia El Mosaico, en Encarnación de Díaz. Llámanos al teléfono 475-107-2350 o mándanos un WhatsApp al 475-102-4088. Gram, cercados de resistencia y construcción confiable. Lux, Laboratorio Clínico e Imagen Diagnóstica. Te ofrecemos análisis clínicos, estudios de laboratorio, ultrasonidos y radiografías. Pregunta por nuestros servicios gratuitos y pruebas COVID. Visítanos en Encarnación de Díaz, en la calle Anguiano 213B, en Barrio Alto, a una cuadra del Centro de Salud, o llama al 475-688-0757. En Bajío de San José, estamos en la calle Miguel Hidalgo 115, Colonia Centro, teléfono 475-103-7684. NUX,
Laboratorio Clínico e Imagen Diagnóstica. Doctor Ramón Pérez Ramírez, médico otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello. Especialista en el manejo médico-quirúrgico endoscópico de las enfermedades de oído, nariz y senos paranasales, es decir, tabique nasal desviado, cornetes y sinusitis, orofaringe y nasofaringe, incluyendo las amígdalas y adenoides, laringe y patología inflamatoria, infecciosa y tumoral de cabeza y cuello, con gabinete para estudios de audición y adaptación de auxiliares auditivos. Te ofrece además cirugía estética facial, incluyendo nariz, orejas, mentón, reducción de papada y retiro de bolsas de Bichat, manejo de lunares y verrugas con equipo de radiofrecuencia y aplicación de toxina butolínica en líneas de expresión y arrugas. A sus órdenes en Encarnación de Díaz, Morelos 162, Zona Centro, y en Aguascalientes, José María Chávez 1412, Fraccionamiento Jardines de la Asunción. Citas a los teléfonos 475-953-1872, en Aguascalientes 915-4140, y urgencias al celular 3313-415927. Doctor Ramón Pérez Ramírez, médico otorrinolaringólogo. Plaza Comercial Nuevo Milenio, un nuevo concepto en Los Altos de Jalisco. Amplio estacionamiento, 50 locales y un restaurante para disfrutar en familia. Además, podrás disfrutar del rico pan tradicional que nos caracteriza en nuestra región. Ven y conoce nuestra amplia variedad en blancos, lencería, jeans y ropa de temporada. Recuerda que además de distribuidores, somos fabricantes. Todos los miércoles tenemos precio de mayoría en todas nuestras tiendas. Visita Plaza Comercial Nuevo Milenio. Estamos ubicados en General Hermenegildo Galeana número 800, en Encarnación de Díaz, Jalisco. El gobierno municipal de Encarnación de Díaz tiene a bien expandir sus servicios para atender de una mejor manera a los ciudadanos. Visita la nueva Unidad Municipal de Administración Descentralizada, UMAD, ubicada en Libramiento Carretero sin número en Plaza Central, a un costado de la Central de Autobuses, atendiendo desde las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, a partir del lunes 8 de noviembre. En ella, estas son las oficinas que brindarán servicio: ecología y medio ambiente, desarrollo agropecuario, gestión integral del agua, planeación y desarrollo urbano, gestión de proyectos e investigación, obra pública e infraestructura, módulo alterno de Hacienda Pública Municipal, educación, coordinación de agentes y delegados municipales, espacios públicos para el bienestar y servicios públicos.
tal, amigos? Muy buenas tardes. Un gusto enorme que nos dejen entrar hasta sus hogares, en su celular, tablet, donde usted nos pueda ver en su televisor. Lili, buenas tardes, bienvenida. Hola, Leo, muy buenas tardes. Gracias por la, bueno, por el recibimiento, como siempre, cada sábado, y sobre todo gracias a ustedes que están ahí en casita. Estamos iniciando un programa más, Leo. Estamos ya en noviembre, casi vísperas de Navidad, oye. Claro que sí, Lili. Ya ahora sí que huele a Navidad, ¿eh? Y con este ambiente que se está viviendo, pues creo que vamos a pasar unas muy bonitas Navidades. Esperemos que unas fiestas decembrinas de maravilla. De maravilla, exactamente. Así se empieza a sentir el frillito ya en la noche, en la madrugada, ¿verdad? Sí, pero... ¿Cómo te va a ti? A mí me encanta el frío, así que sí, imagínate. Definitivamente claro. También a nosotros. Oigan, invítenlos a ustedes a que ya a partir de este momento se empiecen a comunicar con nosotros a la 25-322-50, porque se encuentra la línea disponible para todos ustedes. Saben que nos encanta recibir sus llamadas, sus invitaciones, sugerencias también en el transcurso de este programa, ¿no? Claro que sí, Lili. Y también decirles que si tienen algún festejado o festejada que vaya, que tengan estos días su cumpleaños, pues es el momento de que se comunique con nosotros a nuestro WhatsApp o en la misma Facebook Live que tenemos ahorita, para que usted mande todo su saludo, Lili, como es el caso, ahorita lo vamos a ir leyendo. Así es. Oye, Neo, y también comentamos, bueno, estamos iniciando un programa más y nos encanta también recibir en este programa diferentes invitados, y justamente el día de hoy tenemos al licenciado César Valdivia. Él forma parte del comité organizador del primer Festival de las Ánimas. Viene a platicarnos también un poco sobre lo que se vivió en este primer festival y agradecer también a todas las personas que, bueno, pues hicieron posible este gran festejo. Sin duda que vamos a platicar muy ampliamente de ese bonito evento que hubo por primera vez en Encarnación de Ideas, sí, como Festival Ánimas 2021, pero bueno, ya ahorita que entre César Valdivia, pues para que nos platique. Así es, Neo, y también en un ratito más estarán con nosotros la directora, subdirectora y también presidenta del Sistema DIF Municipal, para que también ustedes conozcan los rostros, conozcan los diferentes proyectos y la nueva ubicación del Sistema DIF Municipal. Precisamente, Lili, es muy importante que nosotros como ciudadanos vayamos conociendo a cada director de cada área de la administración 2021-2024, para poder tener contacto directo con ellos. Y es muy importante que se presenten aquí en Diez TV, por supuesto. Exactamente, ¿no? Justamente la intención es que nos acompañen cada semana también diferente personal de las diferentes direcciones de gobierno, para que ustedes en casa puedan identificar, como lo comenté hace un momento, los rostros y sepan también a qué dirección hay que acudir para la situación o la necesidad que tengamos. Así es. ¿A quién más tenemos, Lili? Bueno, pues mira, tenemos prácticamente, serían nuestros invitados a de gobierno municipal. Ah, entonces en esta déjate ocasión, digo pero yo. Pero platícame tú. Porque en la música nos va a estar acompañando el Jeras, que es locutor, pero también en su faceta de cantante. Aquí lo tendremos en el programa para que nos deleite con su voz y todo el ánimo que él siempre se carga. Oye, pues ya lo saben entonces ustedes, tenemos entrevistas, bueno, de calidad, y tenemos también la parte musical, pues excelente invitado, Neo. Entonces, para que claro, ustedes en casa, de verdad, no se despeguen su televisor, porque tenemos mucha información. Y también, bueno, les vamos a adelantar, por ahí hay algunos eventos próximamente que, bueno, ya les tendremos algunos detalles más adelante. Por lo pronto, yo los quiero invitar para que se deleiten siempre del rico sabor tradicional desde 1928 aquí en Encarnación de Díaz, pan Tejeda, el tradicional, y vean nada más qué gama de sabores, colores, texturas, de todo lo que es la gastronomía mexicana, y de si es de pan Tejeda, hombre, garantía en calidad, Lili. Yo te recomiendo que si se te antoja alguna pieza, de ahí no vayas a agarrar, ¿eh? De aquí no. No te creas. No, te invito a que a todos nuestros amigos que pasen ahí a un costado de la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación, ahí está ubicado pan Tejeda tradicional, con todo el sabor que les caracteriza. Con todo el sabor que les caracteriza, ya lo dijiste tú, pan Tejeda el tradicional desde 1928. Por supuesto. Y ¿sabes qué, Lili? Algo muy Cuéntame. Importante que ¿sí? Desde luego estábamos mencionando ahorita algunas direcciones del Ayuntamiento 2021-2024, pero a partir del 8 de noviembre estarán ya entrando en operación lo que es la Unidad Municipal de Administración Descentralizada, que estará en la Plaza Central, bueno, la anterior Plaza Central, que está ubicada en el libramiento carretero a un costado de la Central Caminera, con horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Muy importante que pongan atención cuáles áreas van a estar allá para evitar ir a la presidencia. Entonces van a estar ahí Ecología y Medio Ambiente, Desarrollo Agropecuario, Gestión Integral del Agua, Planeación y Desarrollo Urbano, Gestión de Proyectos e Investigación, Obra Pública e Infraestructura, Módulo Alterno de Atención de Tesorería, Educación, Coordinación de Agentes y Delegados, Espacios Públicos para el Bienestar y Servicios Públicos.
Muy importante y me llama muchísimo la atención el módulo alterno de atención de tesorería. Si necesita hacer un pago, pues allá directamente, mire, llega un amplio estacionamiento, no va a tener problemas, y a las oficinas que necesite ir ahí, ahí estarán ubicadas. Más adelante les seguimos recordando esta importante información, Lili, pero así ya me dio hambre. Ya te dio hambre, exactamente, nada más, Neo, para recalcar, tus manos lo pueden encontrar también la información en gobierno, claro, municipal, y aquí en 10 TV la relación concreta de las oficinas que estarán atendiendo. Y ahí, mira, Neo, qué rico aroma también se respira en estos momentos, y es que por supuesto que estamos viendo también en pantalla, y mira, como siempre yo voy a ser quien también está y descubra. Qué chiste, diario que te ponen a ti. Sí, Leo, pues es que como que de aquí, mira, aquí mismo sale, vean nomás qué delicia estamos viendo en este momento, y sabemos por supuesto que son los inigualables tacos al vapor Nancy. Nancy, muchísimas gracias de verdad por deleitarnos por estos aromas y el sabor, híjole, único, excepcional de Encarnación de Díaz. Así es, Lili, ellos están atendiendo Nancy de lunes a viernes de 7 de la mañana a 1 de la tarde, y los sábados y domingos de 7:30 a 1 de la tarde. Los lunes les están ofreciendo de chicharrón, rajas, papas, frijoles, carne y queso. Los sábados y domingos de carne y de queso. Y los pedidos son al 475-102-2977. Y esos son los números de WhatsApp. Tienen otro número, 475-103-7053. Importante, anoten esos números, yo siempre les digo, porque se llega el lunes y ¿qué desayunaré? Tacos Nancy. Ah, pues ahí está el número, y los ricos tacos que ustedes lo están viendo en su pantalla, si ustedes recibieran el sabor, el olor que estamos recibiendo nosotros, sí, en el estudio, quisieran más, nombre, y ve el tamaño, Lili. Sí, exactamente, están súper gruesos, súper bien servidos, y sobre todo, aparte, recordarles a ustedes que también Tacos Nancy ya también creció, se expandió, claro, ya tienen también a un lado donde su ubicación original, también ya tienen las mesitas y todo acondicionado para que también ustedes puedan acercarse ahí y disfrutar de estos tacos calientitos ahí de la olla a su mesa, ¿no? Excelente, yo si necesito trasladarme de un lado al otro lado de la ciudad para ir a Tacos Nancy, necesito estar en regla en mi vehículo, así que claro, yo los invito para que Trámites Gestor de la Chona, de aquí, por supuesto, de Encarnación de Díaz, con nuestro buen amigo Felipe Guerrero, quien nos atiende en su WhatsApp 475-95-868-22, te está ofreciendo que traigas tu carro bien al tiro, así como se dice, Lili, que traigas sus placas de cualquier estado que tú necesites reemplacar, pues él lo hace. Así mismo las refacturas de los vehículos, ya ven que por situaciones se extravía la factura, lo que sea, pues ahí te la refacturan. La licencia de manejo, importante, otro detalle muy importante, trae la licencia de manejo vigente, porque si no nos metemos en problemas, y más tanta gente que vamos de aquí de la Chona Aguascalientes, con más razón tenemos que traer todo en regla, la reposición de títulos y pedimentos americanos y los permisos para circular para vehículos americanos y también sin placas. Aquí por 30 días te los están haciendo tu trámite. Recuerda, Trámites Gestor de la Chona te hace la vida más fácil. Tú te enfocas a tu trabajo, a tus labores, a tu familia, a lo que necesites que hacer, y Felipe Guerrero se encarga de que todo esté en regla de tu vehículo. Excelente, Neo. Oye, y también comentando que, bueno, pues, ¿tú qué prefieres, lo salado o lo dulce? Fíjate que yo soy amante de lo dulce, pero también algo saladito me encanta. Y el día de hoy, pues, viene mucha combinación perfecta. Viene una combinación perfecta para ti, Neo, y creo que para muchos también de los que nos están viendo, que también prefiere, pues, helado también saladito para la comida y para el postre algo dulce. Y es que justamente nuestros amigos de Burbuta Heladería, bueno, mira, también nos consintieron en esta tarde. Fíjate que nos están enviando el platito más grande que ven, son unas papas preparadas. Que trae un rico toque de carne, sí, con su aguacatito, las papas. No, eso, yo creo que con eso ya te quedas satisfecho. Mira nomás, qué belleza de plato que nos envía nuestro buen amigo de Burbuta. Y también las ricas hamburguesas, que esa es de barbecue. En esta ocasión, exactamente, es a la barbecue, pero pues también tiene una gran variedad, Neo, para que también ustedes tengan esa opción de elegir. Mira, ya lo dijiste tú, las papas preparadas, ahí también viene con su porción de carne, o una rica hamburguesa también a la barbecue. ¿Qué te parece? Excelente, y ya si nos vamos al postre, pues mira, tener un rico waffle, el tradicional waffle, pero bien preparado, ve nada más la fruta bien fresca, deliciosa. Ahora iba a decir, deliciosa. Y también, a ver, tú dime qué es lo que tenemos ahí. Mira, acá también tenemos una paleta de cheesecake, que también veo que también tiene un chocolate Ferrero riquísimo. Mira, eso está padrísimo, porque mira, con el palito ya tienes la posibilidad, mira, de comértelo y llevártelo a tu boca sin llenarte mucho, porque hombre, también pues, tiene estás como que chocolate, con ganas de
¿Viste? Perrero, ¿verdad? Yo ahorita puedo hacer la prueba con todo gusto, pero para que vean cómo, pero está delicioso. Créeme que aquí entre los colores, el sabor, yo no sé. De verdad, invitadísimos, ¿verdad? Que nos acompañen con nuestros amigos Burbuta, porque además, obviamente, nos ofrecen también la parte de las bebidas, Neo. Sí, estas bebidas son una malteada tradicional o también una tradicional bebida que es de ahí de Burbuta, es una bebida de burbujas, precisamente, y ustedes vean, hasta se logra ver las burbujas. Aquí, miren, déjenle, muevo un poquito, son las ricas burbujas abajo y arriba, las verdes, y en la parte de arriba una rica espuma. Así que ellos están en Ayuntamiento 504B, Colonia San Pablo, aquí en Encarnación de Díaz, y el horario es de lunes a domingo, de 9:30 de la mañana a 10 de la noche, y los martes, únicamente los martes, abren de 5 de la tarde a 10 de la noche, y si usted quiere que le lleven todo esto a su trabajo, a su casa, 449-129-7039, 449-129-7039. Excelente, Neono, pues ya tienen todos ustedes diferentes opciones para que se comuniquen ahí con nuestros amigos de Nancy, de Burbuta y de, bueno, todos los patrocinadores que hemos comentado en el transcurso del programa. Sin duda, comuníquese con ellos y disfruten de buena comida, obviamente también disfrutando también de este canal. Oye, Neo, también dime, hemos comentado dime. Desde el pasado viernes hasta el día 2 de noviembre estuvimos de una gran fiesta aquí en Encarnación de Díaz, algo que por sin supuesto. Lugar a dudas no habíamos visto ya desde hace tiempo. Claro que sí, y qué bueno que con la reactivación y todo esto se dio este primer festival de las Ánimas 2021. Yo quedé maravillado. Exactamente, creo que también son muchos los comentarios que hemos tenido, porque de verdad creo que nos hacía falta un festival de este tipo, y justamente, pues, ¿qué te parece si invitamos a ver un resumen de lo que se vivió en este primer festival? Adelante, Lili. Veamos. Festival de las Ánimas 2022.
Bueno, amigo, pues ahí vimos también un poquito nada más de lo que se vio en el transcurso de estos 5 días en el primer Festival de las Ánimas 2021. Y justamente comentamos al inicio de este programa, en este momento también ya se encuentra con nosotros el licenciado César Valdivia, él forma parte del comité organizador. César, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentras? Hola, Lili, pues muy contento, primero, pues de regresar aquí a Canal 10. Qué ahora, gusto tenerte. Ahora desde este otro lado, estaba pues siempre acostumbrado a estar allá y ser yo el que preguntara, ahora pues me toca estar aquí pues dando la cara, Lili, sobre este pues primer Festival de las Ánimas que ya comentabas tú, duró 5 días y que afortunadamente pues podemos decir la libramos de una manera pues maravillosa. Fue un festival único, algo que nunca se había vivido aquí en Encarnación de Díaz, pues en estas fechas, ¿no?, del Día de Muertos. Y bueno, pues ahí está el resultado, ya lo vimos a través de este video que acabamos de presenciar, y muy muy contentos por la buena aceptación y aprobación de toda la ciudadanía que a bien tuvo pues visitarnos, caminar las instalaciones y sobre todo disfrutar en familia pues de todo lo que se preparó. De todo lo que se preparó, César, bien lo comentas tú, la verdad que tuvimos la oportunidad de estar ahí los 5 días completitos y en efecto vimos también bastante afluencia, vimos también turistas, por supuesto, que fue una de las intenciones también que viniera la gente a Encarnación de Díaz en busca de la reactivación económica. Platícanos entonces también a gran detalle, bueno, pues ¿cómo pueden decir al día de hoy cómo fue el resultado de este festival? ¿Es lo que se esperaba? Yo creo que se superaron las expectativas. Perfecto. Lili, de verdad es que pues nosotros entramos con todas las ganas, sobre todo con esta pues indicación por parte de nuestro presidente, el licenciado Tito Palomar, de que la economía se reactivara en Encarnación de Díaz. Vivimos un 2020 pues la verdad muy difícil, esta pues parte que íbamos ya en el 2021 iba poco a poco recuperándose, pero bueno, pues había que salir, Lili, a trabajar, había que salir a demostrarle pues a la ciudadanía que a través de un evento organizado, a través de un festival tan bien coordinado como este, se podía lograr. Y bueno, pues el resultado es lo que tú comentabas, es un resultado muy positivo, las imágenes que acabamos de presenciar lo demuestran, y bueno, muy contentos también porque pues podemos decir que en promedio la cantidad de visitantes que acudieron al perímetro pues del festival, pues estuvimos sobre los 20,000 ciudadanos. Wow. En estos 5 días, promediando, ¿no?, desde el primero, que fue el 29 de octubre, hasta el día 2, que fue el día de mayor afluencia. Y bueno, yo no recuerdo haber visto, no, pues en todos mis años que tengo, pues esta cantidad de personas disfrutando de un festival y sobre todo pues con la intención, ¿no?, de recordar pues a nuestros fieles difuntos. Exactamente, César, tú acabas de decir las palabras correctas, porque en efecto vimos, por supuesto, mucho respeto también, fuimos a rendir también tributo a nuestros fieles difuntos, pero en efecto, tú veías en la mañana, en la tarde y en la noche, y bueno, y veías una gran cantidad de personas, y sobre todo también, porque en esta ocasión, híjoles, creo que también el gobierno municipal apostó a lo grande y logró el objetivo, porque también tuvimos la oportunidad de ver diferentes artesanos y diferentes personas que nos visitaron de Tonalá y Costa Rica. Así es, fíjate que es la primera vez que en un festival pues de esta magnitud aquí en Encarnación de Díaz, tuvimos la oportunidad de recibir a un municipio invitado. ¿Sí? Fue Tonalá, Jalisco, pero pudimos trascender, pudimos llegar a otros lugares, a otros países, a través de Costa Rica, que bueno, pues es la primera vez, también debo decirlo, que ni siquiera en una feria de Encarnación, ¿sí?, de Díaz se había contado con la invitación de un festival, o de una participación, mejor dicho, de un país invitado. Tuvimos aquí a Costa Rica, que participó activamente en el desfile inaugural, que también pues tuvo una presentación muy exitosa en nuestro foro Ánimas, y bueno, pues esto deja pues un estandarte muy muy alto, y la verdad es que la gente está muy contenta y bueno, pues nos exige que para la próxima edición 2022 pues pueda superar, o que podamos superar todo lo que logramos en esta pues en esta primera, ¿no? El comité que se formó, pues ¿sí?, cada uno con sus diferentes actividades, cada uno con sus diferentes responsabilidades, pudimos llegar a este resultado, y la verdad es que pues la gente nos lo externaba, la gente nos decía que estaban muy contentos, nos
agradecían, Lili, porque pues la gente ya necesitaba salir, la gente necesitaba ya reactivarse, acudir a este tipo de espacios y de eventos. Y bueno, pues ahí está el resultado de este primer festival. Así es. Oye, licenciado, nos comentabas tú ya del Festival de las Ánimas 2022, pero yo creo que no nos vamos hasta octubre o noviembre, sino vamos un poquito más atrasito, que es la feria también Encarnación de Díaz. Y en la clausura también nuestro secretario general de gobierno también anunció que también ya se estaban haciendo los preparativos para la feria. En algunos comentarios también en las diferentes redes sociales también tuve la oportunidad de leer, donde en efecto la gente nos comenta que bueno, fue un gran festival, pero por supuesto que estaban esperando algo todavía mejor para la feria 2022. Y lo van a tener, Lili, lo van a tener. La verdad es que, mira, yo tengo todas las ganas de que sea una feria diferente, que sea una feria atractiva, okay, que la gente de la Chona la disfrute, le den ganas de ir, que espere la hora de que comiencen los eventos o que espere la hora de salir de sus trabajos para poderse trasladar al perímetro ferial. Yo estoy seguro, Lili, que vamos a poder cumplir con todas estas expectativas. La verdad es que quisiera poder hablar de los adelantos que ya llevamos, pero pues es obvio que no lo puedo hacer por la fecha. Justamente el festival terminó el martes pasado, ¿sí? Lili. El miércoles nosotros ya tuvimos nuestra primer reunión para hablar de la feria. Excelente. Porque pues ya estamos a tres mesecitos de que, o menos, de que la feria de la Candelaria en su edición 2022 pues arranque, ¿no? Ya estamos trabajando arduamente, ya pronto tendremos pues la posibilidad de poderles compartir más detalles. Lo que yo sí les digo es que va a ser una feria que, así como el Festival de las Ánimas les sorprendió, lo mismo va a ser en esta edición de la Candelaria 2022. Oye, pues excelentes noticias y qué gusto justamente tenerte para que también nos puedas tú ya comentar un poquito. Como bien sabemos, aún no es el tiempo de que podamos, ahora sí que también dar a conocer ya al público en general los preparativos que se tienen, pero bueno, nos llena también de entusiasmo el poder escuchar que en efecto también vamos a tener una feria todavía más grande y con más espectáculos y demás días en Encarnación de Díaz, ¿no? Entonces, recuérdanos nada más, por favor, quiénes son las direcciones involucradas en este primer festival y bueno, pues agradecerle nuevamente a las personas por su participación. Claro, pues la intención de esta visita, Lili, por supuesto, es reconocer el trabajo, como ya lo comentaba, de las personas que formamos parte de este comité. Está la licenciada Zulma Rodríguez, directora de turismo, está el licenciado Marco Ramírez, director de cultura, está la señora Coco Serrano, directora de fomento artesanal, que somos los que encabezamos este comité, pero además a él se sumaron otras direcciones como servicios públicos, tránsito, padrón y licencias comerciales. Estaba también hay deportes, que tuvo una muy buena participación. Entonces, pues vengo ahora sí que pues agradecer y reconocer pues el gran trabajo de todos los que formaron parte de este comité, pero sobre todo, Lili, a agradecer a la ciudadanía por confiar en el trabajo que estamos haciendo en este gobierno, porque esa es la intención, hacer mucho más con lo que ya teníamos y hacer mucho más con lo que podamos nosotros gestionar. Así es que siéntanse seguros de verdad de que pues a través del gobierno van a tener una feria digna, que van a tener eventos dignos, que la gente que está alrededor en otros municipios va a voltear a la Chona, como lo está haciendo ya desde hace unas semanas, Lili. Tú fuiste testigo de esta difusión que se hizo pues en otros municipios, en el estado de Aguascalientes, y ahí están los resultados. Así es que pues muchísimas gracias a todos, a la ciudadanía que confió y que participó y que fue y que compró y que se divirtió y que estuvo ahí con toda su familia. De verdad, muy muy agradecidos. Y bueno, pues prepárense para el Festival 2022 y prepárense también para la Feria de la Candelaria 2022, que te digo, mira, se me llena la boca de ganas de decir, pues por lo menos un adelanto de lo que va a haber. No se puede todavía, ay, pero no, lo que sí puedo decirles, señores, pero si tenemos primicia aquí lo vamos a decir primero, okay, que nadie. Lo que sí puedo decirles es que el certamen, señorita Encarnación 2022, va a ser un evento magno. No se imaginan lo que se está preparando para arrancar la feria de esta manera. Excelente, excelente, licenciado. Pues agradecemos de antemano que nos hayas acompañado en este programa y sobre todo pues agradecer, como bien comentas, a todo el público general que también estuvo participando, comprando, asistiendo a este festival. Licenciado César Valdía, director de comunicación social del Gobierno Municipal de Encarnación Díaz, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Gracias a ustedes, un saludo y provechito.
Muchas gracias. Nosotros continuamos con más información. Nos llegan también los primeros saludos para todos desde Chicago. Que Dios los bendiga de parte de Lourdes González. Muchas gracias. Síganse comunicando con nosotros. Mientras tanto, vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con más. Ya tenemos más invitados. Volvemos. Farmacias Esenciales, ahora más cerca de ti. Con nueva imagen y mejores precios. Contamos con venta de medicamento genérico con más de 1,000 productos de las mejores marcas. Vitaminas y suplementos alimenticios con la mejor calidad para ti. En Farmacias Esenciales tenemos consulta médica a tan solo 40 pesos. Estamos a sus órdenes de lunes a sábado de 9 de la mañana a 9 de la noche y domingos de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Visítanos en Isabela Católica número 108B, Colonia Centro. Farmacias Esenciales, ahora más cerca de ti. CEMO, Centro de Especialidades Médico-Odontológicas. Gracias a tu preferencia, cumplimos 5 años ofreciéndote atención especializada en medicina y odontología, apoyándote con tu salud y tu economía. Somos el único concepto de especialidad médica en Encarnación de Díaz. Dr. Abraham López Álvarez, urólogo. Certificado por el Consejo Nacional Mexicano de Urología. Médico cirujano por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Subespecialidad, Urología Universidad de Monterrey. Adiestramiento en cirugía robótica y urología funcional, Bilbao, España. Te atendemos en Hidalgo, número 115, Zona Centro. Haz tu cita al 953-6841 o al celular 449-911-9462. CEMO. 5 años a tu servicio. Tu salud y tu sonrisa son para siempre. Cuídalos. Agenda tu cita al teléfono 475-95-366-57. Doctora Lorelei Lizales Hernández, odontopediatra, dentista especialista en niños. En el tradicional barrio de San Pablo se encuentra ubicada Capillas Gutiérrez. Una empresa líder en servicios funerarios con tradición y prestigio. Llevamos varias generaciones ofreciendo calidad y servicio a toda la región. Siendo conocidos por nuestras amplias y apropiadas instalaciones, con un servicio integral y trato digno para toda la población. Todos saben que nuestra respuesta siempre ha sido oportuna y somos la mejor opción en esos momentos difíciles. Más vale una tradición que una improvisación. Capillas Gutiérrez. GRAM, cercados de resistencia y construcción confiable. Te ofrecemos block de diferentes medidas, block cara de piedra, vigueta, tabicón para techado, tabicón para barda. Te ofrecemos postes de concreto, postes ganaderos, postes para derecho de vía, postes tipo fantasma, instalación y o reparación de cercados. También diseñamos medidas especiales. Contamos con H para tirón de PTR. Visítanos en Prolongación Agustín Melgar, número 344, Colonia El Mosaico, en Encarnación de Díaz. Llámanos al teléfono 475-107-2350 o mándanos un WhatsApp al 475-102-4088. GRAM, cercados de resistencia y construcción confiable. Lux, Laboratorio Clínico e Imagen Diagnóstica. Te ofrecemos análisis clínicos, estudios de laboratorio, ultrasonidos y radiografías. Pregunta por nuestros servicios gratuitos y pruebas COVID. Visítanos en Encarnación de Díaz, en la calle Anguiano 213B, en Barrio Alto, a una cuadra del Centro de Salud, o llama al 475-688-0757.
En Bajío de San José estamos en la calle Miguel Hidalgo 115, Colonia Centro. Teléfono 475-103-7684. LUX, Laboratorio Clínico e Imagen Diagnóstica. Doctor Ramón Pérez Ramírez, médico otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello. Especialista en el manejo médico quirúrgico endoscópico de las enfermedades de oído, nariz y senos paranasales, es decir, tabique nasal desviado, cornetes y sinusitis, orofaringe y nasofaringe, incluyendo las amígdalas y adenoides, laringe y patología inflamatoria, infecciosa y tumoral de cabeza y cuello, con gabinete para estudios de audición y adaptación de auxiliares auditivos. Te ofrece además cirugía estética facial, incluyendo nariz, orejas, mentón, reducción de papada y retiro de bolsas de Bichat, manejo de lunares y verrugas con equipo de radiofrecuencia y aplicación de toxina butolínica en líneas de expresión y arrugas. A sus órdenes en Encarnación de Díaz, Morelos 162, Zona Centro, y en Aguascalientes, José María Chávez 1412, Fraccionamiento Jardines de la Asunción. Citas a los teléfonos 475-953-1872, en Aguascalientes 915-4140, y urgencias al celular 3313-415927. Doctor Ramón Pérez Ramírez, médico otorrinolaringólogo. Plaza Comercial Nuevo Milenio, un nuevo concepto en los Altos de Jalisco. Amplio estacionamiento, 50 locales y un restaurante para disfrutar en familia. Además, podrás disfrutar del rico pan tradicional que nos caracteriza en nuestra región. Ven y conoce nuestra amplia variedad en blancos, lencería, jeans y ropa de temporada. Recuerda que además de distribuidores, somos fabricantes. Todos los miércoles tenemos precio de mayoría en todas nuestras tiendas. Visita Plaza Comercial Nuevo Milenio. Estamos ubicados en General Hermenegildo Galeana número 800, en Encarnación de Díaz, Jalisco. Nos vemos en el paseo. Vive el arte y la cultura. Te invitamos todos los domingos en punto de las 7:30 de la noche a los domingos culturales. La cita es en el kiosco de la plaza principal. Ven en compañía de tu familia y disfruta de todas las sorpresas que hemos preparado para ti. No faltes. Gobierno Municipal de Encarnación de Díaz, 2021-2024. Amigos, qué contentos que nos sigan acompañando aquí en Mi Tierra Bendita. Lo comentábamos, estamos también totalmente en vivo y tan contentos que nos acompañen cada sábado. El 95-322-50 sigue también disponible para que se sigan comunicando con nosotros y por supuesto estar dando salida a todos sus mensajes y saludos. Comentamos también que tenemos más invitados y de hoy yo también nuevamente me encuentro muy contenta porque se encuentran con nosotros tres mujeres, hijo líderes también de Encarnación de Díaz, y vamos a presentarlas también en este momento y de verdad quiero darle la más cordial bienvenida, por supuesto, a la maestra Ruth Anaí Arreola López. Ella es subdirectora del sistema DIF municipal. Bienvenida, maestra. Gracias, Lili, muy amable. Gracias a los televidentes que nos están mirando. Es un placer. Perfecto. También se encuentra con nosotros en este momento María Guadalupe Mesa Rubalcaba. Ella es directora del sistema DIF municipal. Lupita, muy buenas tardes, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Les agradecemos el espacio que nos dan para a través de ello nos puedan conocer todos los de Encarnación de Díaz. Correcto. En atención a todo nuestro municipio. Está perfecto. Y por supuesto también se encuentra aquí a mi lado derecho Georgina Gabriela Palomar González. Ella es nuestra presidenta del sistema FIF municipal. Gaby, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias, Lili. Muchas gracias por la invitación. Pues estamos aquí para que nos conozcan, para que sepan de qué se trata el DIF, de todo lo que traemos en puerta, de todo lo bueno que viene, para que se acerquen. Sabemos que las necesidades son muchísimas. Y queremos entrar al quite, tenemos un gran equipo, mis bellas compañeras, somos unas guerreras y quisiéramos pues apoyar a toda la gente que necesita. Sabemos que no podemos hacer más de lo que tenemos, tengan paciencia, no tenemos mucho presupuesto. Lo fuerte viene en enero, estamos heredados con un presupuesto que no podemos alterar. Quisiéramos que entendieran eso porque la gente se molesta cuando no puedes ayudar.
¿Por qué se molesta? Porque creen que es berrinche o es personal. No, no es así. Tenemos un heredo desde las despensas. Es decir, que no podemos dar más de lo que no se puede. No lo podemos hacer. No hay varita mágica. Sí quisiéramos, pero pues no podemos. Muy bien, Gaby. Bueno, pues en efecto, aunque ya comentamos, la primera intención de este espacio es justamente que ustedes, todos los encarnacionenses, pueden identificar los rostros precisamente de las personas líderes de equipo y de dirección del sistema FIF municipal. Las conocimos hace un momento, pero entonces platíquenos, chicas, platíquenos un poquito más entonces. Las personas de Encarnación de Díaz, ¿con qué necesidades pueden ir al sistema FIF municipal para tener algún tipo de apoyo? Pues sí, Lili, le comento. Para comenzar, estamos en calle Rodríguez número 5, perfecto, Colonia Centro, de aquí de la ciudad de Encarnación de Díaz. Que es nuevo domicilio, ¿verdad? No es donde anteriormente estaba DIF. Es correcto, Lili, ahí está su casa. Como nuestro eslogan lo dice, todos somos DIF, todos los encarnacionenses son DIF, son parte de nosotros, nosotros somos parte de ustedes y ustedes son bienvenidos en calle Rodríguez número 5, en Colonia Centro. Tenemos el área de psicología, okay. Ahí podemos encontrar a nuestras licenciadas, tenemos dos psicólogas, la licenciada Berta Elizabeth y la licenciada Joana Gallo. Para cuando gusten, están ellas a su servicio. Tenemos una cuota de recuperación solo de 50 pesos, ellas los atienden con calma, con paciencia, con perseverancia. También tenemos el área de jurídico, con la licenciada Angelita Pérez Salva, ella está ahí a su disposición, es área de jurídico, son asesorías. Nuestro privilegio son nuestras niñas, niños, jóvenes y adolescentes, nuestros adultos mayores, personas con discapacidad, y estamos trabajando arduamente, mis compañeras y en lo personal yo y todos los que están atrás de nosotros, nuestros compañeros, están con la más cordial amabilidad para brindarles un buen servicio, que ustedes se sientan cómodos al llegar a su casa DIF. Perfecto. Lupita, bien comentaron la maestra Ruth, bueno, ustedes son las cabezas o son las líderes también de esa dirección, pero no solamente son ustedes quienes forman el sistema DIF, ¿no? Más o menos puedes comentar cuántas personas son las que integran el equipo o cuántas personas podemos encontrar aquí en la antigua Casa Lomelí, que ya nos comentaba también la maestra Ruth, es la nueva ubicación del sistema DIF. Sí, muy bien. Les podemos comentar por áreas, porque se trabaja por áreas, ¿verdad? Okay, claro. Tenemos un área muy importante, como es la de alimentaria. Perfecto. En el área de alimentaria tenemos a nuestro compañero Ramón de Santos. Perfecto. Cristian Piña Ramírez. Muy bien. Frida Ruiz, Eduardo Martínez y Fernando. Okay. Sí, ellos hacen un gran equipo. Ellos llegan hasta la comunidad, ahora sí que dicen la más escondida, ¿verdad? Ajá. Para ofrecer este programa. En este programa se manejan tres okay, distintos programas. Uno de ellos es desayunos escolares, excelente, otro es mil días y el tercero es PAP. En el PAP se maneja lo que son las despensas. Ok. Sí. Perfecto, o sea, con esas personas que nos acabas de nombrar podemos dirigirnos para poder tener acceso a alguno de estos diferentes apoyos, el desayuno, las despensas, ¿y me recuerdas el tercero? Se llama PAP, que se refiere a las despensas que se reparten en comunidades. Okay, y en delegaciones. Perfecto, muy bien, muy bien. Gaby, también nos puedes platicarte un poquito más de los diferentes proyectos que se están desarrollando. Comentamos antes de entrar también directamente ya a la pantalla de todos ustedes, es infinidad de proyectos, necesidades, solicitudes que pueden generarse a través de DIF. Pero ¿nos puedes platicar algunos, compartir algo? Sí, mira, Lili, con gusto. Proyectos, estamos ya elaborando varios proyectos con nuestra jurídico, Angelita Pérez, proyectos que van desde lo federal hasta lo estatal. Es decir, que los proyectos federales tenemos que ir de la mano con ellos. Lo que tenemos ahora son talleres que se están ofreciendo ya y se van a llegar a las comunidades, delegaciones. Ahorita está el de salud mental, para quien guste, es el primero el miércoles. Fueron 10 personas, para hacer el primero sin difusión, creo que nos fue muy bien. Sí, claro. Esperemos, quien guste, vaya, se inscriba, es muy bonito. Los talleres que vienen de la mano es corte y confección, belleza y próximamente cocina. Son talleres, estos no son proyectos, los proyectos son muy ambiciosos, como menciono. Puede ser desde un invernadero para comunidades o delegaciones, o bien con un grupo de familiares, o más bien no familiares, mujeres que quieren apoyar a la economía en su hogar, poder bajar proyectos desde talleres, panaderías, cocina, como bien lo mencionamos, son talleres, pero queremos enseñarlas a trabajar y al mismo tiempo ofrecer
el material, máquinas, abrir un canal para que si se enseñan a hacer ropa, pues que la puedan vender. No nada más que sepan coser. Claro, que somos, se quede estileros, ahí, ¿verdad? Porque no. Luego también, una cosa es esta parte, ¿no? Dices, bueno, qué padre que nos puedan también integrar y que nos podamos aprender, pero luego no tenemos también después la posibilidad de llevarlo a cabo y de, bueno, tener el ingreso extra, que sería la finalidad de estos talleres. Exactamente. Entonces, queremos abrir un canal de venta. Si vamos a enseñar a personas a coser, bueno, pues hay que, si van a hacer pantalones, pues que se puedan vender, si van a hacer pants, blusas, lo que elaboren. Y si es panadería, si es repostería, si es gastronomía, lo mismo. No nada más enseñarlas y que sepan hacer todas lo mismo y dónde lo vendo. Exacto. ¿Verdad? Hay que hacerlas productivas, hay mujeres guerreras que lo único que hace falta es un empujoncito. El impulso, claro. El impulso, y nosotros tenemos las ganas y ya tenemos un lugar, no tenemos aún en este momento no podemos decirlo, porque para cualquier, así sea un pequeño taller, tiene que estar muy bien estructurado y elaborado, Lili. No podemos ofrecerlo y sin fundamento, pero vienen muchas cosas muy importantes. Desde luego queremos mencionar nuestro nuevo horario. A ver, coméntanos, sí, porque sí, también no, por primera vez en la historia también, sí, ¿verdad? Tenemos un cambio de horario. De horario y entramos muy fuerte de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes horas. Y los que se ofrezcan porque no se para. Wow. El DIF es 24/7. Nos hemos presentado con situaciones muy complejas, que apoyados por nuestro licenciado Luis Arturo, nos ha tocado ir por personas, a levantar personas, apoyar muchas situaciones que ni siquiera tenemos conocimiento de ellas, por lo menos yo en mi caso no. Nos están apoyando 24/7. Hay momentos en los cuales en la noche andas levantando personas de delegaciones, haciendo retenciones para ver para dónde las canalizas. Entonces no para, el DIF no puede darse el lujo de parar. De parar. Porque es la cara sensible de un ayuntamiento. Totalmente de acuerdo. Y si te pones o paras, ¿a dónde dejas las personas que lo necesitan? O sea, es la gente más vulnerable. Okay. Hay que entender que la gente más vulnerable no es la que llega a tocar las puertas del DIF. Es la que está en sus delegaciones y comunidades. Y es por eso que hay que decirles que el DIF por primera vez va a ser muy cercano a toda esta parte. Nos vamos a dedicar a ir a las delegaciones, comunidades y rancherías, a llevar el DIF tomado de la mano con el Instituto de la Mujer, Salud, y de ahí se va a canalizar. De ahí se puede levantar un censo, si es que ahí hace falta infraestructura, obra pública, lo vamos a canalizar, pero vamos a ser cercanos. Por primera vez, el DIF va a llegar a ustedes, no DIF a ustedes, o sea, al contrario, ¿no? Siempre la gente va al DIF, ahora DIF llega a ustedes, porque todos somos DIF. Wow, excelente de verdad, y Gaby, lo que nos acabas de comentar, porque es cierto, creo que también coincido contigo en la parte de que DIF es el área o la dirección más sensible y más bondadosa también por parte del gobierno municipal, porque es directamente la atención y cercanía con toda la ciudadanía, ¿no? Tienen todos los días cientos de solicitudes, me imagino, ahí y luego aparte con este nuevo horario que ya lo comentabas, que aún así estoy segura que pues no se dan abasto con todas las solicitudes, Lupita. Sí, la verdad sí. Les quiero mencionar cómo se trabajan los horarios, ¿verdad? De 8 a 3 está lo que es el programa de alimentaria, ¿sí? El área de alimentaria, nuestro licenciado Luis Arturo, que es el de trabajo social, nuestro apoyo jurídico, que es Angelita Pérez. Esos programas son los que manejamos en la mañana junto con nuestras licenciadas en psicología. Okay. Es la atención que damos de 8 a 3. A partir de las 3 a las 8 está un doctor homeópata, nuestro compañero Jorge Peralta. Que un proyecto también nuevo y que queremos llegar a abarcar y a ofrecerles un gran servicio. De todo les estamos ofreciendo de corazón un gran servicio con una calidad y una calidez humana, que es una recomendación que nos da nuestro presidente y que con mucho gusto les estaremos atendiendo de esa manera. Excelente, muy bien. Entonces serían esas las diferentes acciones y actividades en el transcurso de todo el día. Ruth, también nos puedes compartir, por favor, el número de teléfono, si ya tienen disponible algún número para que la gente también se pueda comunicar con ustedes. De hecho, también nos están haciendo la solicitud en este momento nuestros televidentes. Sí, les voy a compartir mi número de teléfono porque como nos cambiamos de domicilio, estamos fallando un poquito la línea telefónica. Mi número de teléfono es 322-148-6913. Para cuando gusten, estamos a su servicio. Como lo comentaba mi compañera Lupita,
los horarios y la presidenta, los horarios son de 8 a 8, tenemos eso en el horario de DIF, pero también tenemos nuestra VR para nuestras personas con alguna discapacidad y necesite alguna rehabilitación. Nuestros compañeros de VR están de 8 de la mañana a 6 de la tarde, ellos también están ahí para apoyarlos, para que se acerquen. De verdad estamos trabajando para ustedes, con ustedes, para hacer este municipio más bonito, más gentil, más amado, okay, ¿verdad? Más amado, sí. Que la gente se sienta en confianza y que cuando lleguen a DIF se sientan como llegan a su casa, porque así queremos que se sientan, en su casa. Excelente, chicas, y yo creo que también es una de las necesidades como más prioritarias, ¿no? Porque de verdad lo habíamos comentado en diferentes también entrevistas o en el día a día, la verdad que con la pandemia vino a cambiarnos también la vida totalmente y de alguna manera, bueno, lo que es el estrés, la ansiedad y todo lo demás se adueñó de nuestras vidas y ahorita necesitamos nuevamente retomar nuestros estilos de vida y sobre todo pues tener a personas como ustedes que nos puedan atender. Es muy importante que lleguemos a alguna oficina y que podamos que nos reciban, por supuesto, con una sonrisa como son ustedes tres chicas y que por supuesto también llegamos con una necesidad y tengamos la atención necesaria. Gaby, nos platican también, nos pregunta, perdón, un televidente, ¿qué necesito para que me puedan apoyar con una despensa? ¿Qué necesitan para una despensa? Miren, mencionaba de que estamos trabajando con lo que se heredó, es decir, sí. Cada despensa trae un nombre desde Jalisco. Trae un nombre, el nombre no se cambia, dura un año. Ah, okay. Y lo que tienes que hacer ahora es, van a hacer nuevos padrones, tienes que dar tu documentación a nuevo edificio de DIF, ahí se te hace un estudio socioeconómico y se mete al padrón, y si eres aceptado en la plataforma que se abre, con gusto se te apoyará. Perfecto. Es muy importante la información que nos están compartiendo para que, en efecto, las personas también que nos están viendo en este momento conozcan el proceso, la dinámica para ser acreedores o tener acceso también a los diferentes programas y apoyo. Yo creo que es importante lo que comentan también, chicas, porque, en efecto, estamos también en un periodo donde, bueno, estamos llegando a diciembre, pero bien lo has comentado, Gaby, estamos también con todo pues el presupuesto que también de la antigua administración, y eso también debemos dejarlo como muy claro para que las personas conozcan esa parte, ¿no? A partir de enero sería una nueva historia. Sí, mira, a partir de enero, afortunadamente tenemos el apoyo de nuestro presidente al 100, queremos entrarle con una sonrisota y pedirle más apoyo, porque sí, la labor social es muy grande, tenemos muchas necesidades y hay mucha carencia, y pues hay que llegar con una bonita sonrisa, que eso nos caracteriza. Claro, sí, por supuesto. Ahí, sí. Y llegar con el presidente humildemente, pedir con toda la humildad del mundo, pero con firmeza, que nos aumente el presupuesto, porque no hay dinero que alcance. Y ténganos paciencia, sabemos que es muy molesto el llegar y decirles es que no hay dinero, pero de verdad, disculpas, no lo hay. Se quedó el proyecto como ellos lo manejaban y tenemos que seguir hasta que termine el año. Después del primero de enero será nuestro presupuesto, nuestro proyecto y podremos ayudar a todas las personas. Quisiéramos ayudar a todos, pero no se puede. Por favor, disculpas y tengan paciencia. Después de enero será otra cosa y estoy segura de ello porque nuestro presidente es muy humanista. Y es una cosa, es lo que nos caracteriza como gobierno y a él como persona. Perfecto. Bueno, pues entonces, dicho también o haciendo esta aclaración, donde se están apoyando prácticamente o se le está dando, mejor dicho, continuidad a los proyectos y a las personas que ya se tenían en el registro, ¿verdad? Lupita, ¿nos puede recordar nuevamente entonces dirección, número de teléfono, donde las personas pueden acercarse, dirigirse con ustedes? Sí, muy bien. Nuestra dirección es el calle Rodríguez número 5. Ahí estamos con las puertas abiertas y con una sonrisa para recibirlos como se merecen. También les quiero ofrecer por el momento mi número de teléfono. Ok. Porque con las nuevas instalaciones y con el cambio ha estado fallando mucho la señal. Sí. Y sí nos comentan que nos han estado llamando a las líneas que ya estaban. Ok. Pero a lo mejor por el cambio algo pasó. Por eso les quiero ofrecer mi número de teléfono, que es el 449-890-8086. Excelente, muy bien. En un horario de las 8 de la mañana a las 8 de la noche. Sí, perfecto. Maestro Ruth, pues le agradezco muchísimo de verdad que también nos hayan acompañado en esta tarde. ¿Algún mensaje que quiera agregar para finalizar la entrevista del día de hoy? Claro que sí, Lili. Pues a nuestros adultos mayores no se nos olvidan. Vamos a estar visitándolos también en sus delegaciones, aquí en la ciudad. Vamos a acercarnos con ustedes, vamos a estar
cerca de ustedes, no los estamos olvidando, porque nos dicen, ¿cuándo van a venir con nosotros? Sí. ¿Verdad? Pero vamos a llegar con ustedes también. Espérennos tantito, vamos a estar cerquitas y pues decirles a la ciudadanía que se acerquen con nosotros, que vayan a su casa DIF. Todos somos DIF, recuerden eso, nosotras estamos para servirles. Y ahí está, en calle Rodríguez número 5, Colonia Centro, de 8 a 8 y en la VR de 8 a 6 de la tarde. Muchas gracias a todos los televidentes. Al contrario, muchas gracias. También agradezco también, por supuesto, a María Guadalupe Mesa Rubalcaba, directora del sistema DIF. Lupita, muchas gracias también por acompañarnos. ¿Algún mensaje también que quieras dirigir para despedirnos en esta entrevista? Bueno, quisiera complementar un poco la información de lo que se necesita para el nuevo padrón de despensas. Ah, perfecto. Dice, para decirles que, como lo comenta nuestra presidenta Gaby, pues estaba trabajando con el padrón que ya se venía manejando, pero a partir de los últimos de este mes se va a llevar la anotación del nuevo padrón. ¿A los últimos de este mes? Los últimos de este mes. Así perfecto. Que los esperamos en la casa de DIF y a comunidades también y a delegaciones se va a estar llegando. Lo que ocupan es en copia de la CUR, de la credencial y comprobante de domicilio, lo que se les está pidiendo para abrir el nuevo padrón. Documentos básicos, exactamente, muy necesarios entonces, para que a partir de entonces, ¿tenemos una fecha en específico a partir de qué día o uno todavía no se ha definido? Ahorita se está apuntando ya a desayunos escolares, es en lo que se está trabajando. Desde ya ya pueden acercarse las personas. Sí, okay. Ya están empezando a pasar a las escuelas. ¿A las escuelas? Sí, a las escuelas es donde, excelente, okay. Donde se manejan los desayunos escolares. Perfecto, uh-huh. Directamente personal de su equipo van a las escuelas y ahí están tomando también la relación entonces, Gaby. Sí. Perfecto. Sí, Nuestro coordinador de alimentaria, Ramón de Santos, él va personalmente a cada escuela para el nuevo hacer el registro para los nuevos programas de los alimentos. Para lo que es el nuevo padrón, se va a estar realizando, el que es aquí en cabecera es en la casa de DIF con sus documentos, okay. Pero en las delegaciones no, nuestro personal va ahí, es personalizado, va a cada delegación o comunidad, no se muevan de ahí porque nos han llegado para anotarse aquí. Después se van a perder, porque cada delegación tiene que estar grupal. Y si lo registramos aquí, podemos perderlos y al final no reciban el apoyo. Aunque sea con una despensa, pero sí se perdería. Okay. Porque después de llevar la copia de los documentos que nuestra directora pidió, se hace un estudio socioeconómico. Uh-huh. O sea, va de la mano y se mete a plataforma. Es decir, que si lo metes aquí y después vas a tu delegación y vuelven a hacer el registro, va a haber doble. Duplicita. Y te lo pueden, te lo anulan. Okay. No es decisión de nosotros tampoco. Nosotros levantamos padrones, se hace estudio socioeconómico y se mete una plataforma que es depurada por el DIF estatal. Excelente. Hay que aclararlo para que vean que no es personal. Nosotros lo que vamos a hacer es ser cercanos, apoyar en el registro para que todos se puedan registrar, aperturar más despensas, queremos ampliar el padrón y es el propósito que tenemos. Y, okay. Y les sugiero pasando, tenemos como medida, no hay una fecha límite, pero sí para finales de diciembre hay que tener todo el padrón completo. Okay. Entonces, por eso se está pidiendo que en este mes, la última semana, acudan a DIF con los nuevos documentos, todo es en copia para elaborar el estudio socioeconómico para en cuanto se abra el sistema poder meter toda la documentación necesaria. Perfecto, Gaby, sin lugar a dudas, híjole, DIF tiene, ya lo comentamos al inicio también de nuestra plática, infinidad de apoyos, programas por desarrollar y también ya en ejecución, sin embargo también cuentan con una página oficial también de Facebook donde también las personas pueden ingresar y tener mayor comunicación, sí. O tener mayor también interacción con ustedes. Sí, Lili, tenemos una página, los invitamos a que nos sigan, DIF Encarnación 2021-2024, los esperamos ahí para que hagan comentarios, vean lo que se está trabajando, sí. y nos apoyen y vean que vamos a ser muy cercanos en sus comunidades. Y que estén informados sobre todo, ¿no? Exactamente, claro. Comentábamos, yo creo que tienen muchísimas solicitudes, pero mucha de esa información la van a poder encontrar también directamente en la página para que entonces ustedes sepan de antemano que, bueno, para acceder a algún apoyo necesito estos documentos y ya lleguen directamente con ustedes listos para acelerar también, por supuesto, los procesos, ¿no? Sí, Lili, así es. Quiero hacer un pequeño comentario que sucedió el día de ayer. Una persona molesta se acerca y me dice que lo infraccionaron porque se estacionó en un lugar para discapacitados. Okay. Es decir, que no pueden ir y sacar una calcomanía o en una papelería, imprimir una calca. Miren, para cuando ustedes soliciten el tarjetón, hay una credencial que se ofrece.
en DIF se van a ofrecer, porque cuando ustedes se estacionen en un lugar de discapacitados, el tránsito tiene la obligación de pedirles su tarjeta. Es una tarjeta que se les ofrece, que se brinda, o una constancia de discapacidad. No es nada más ir a una papelería, pegarla en tu coche y estacionarte en cualquier sitio. Eso no sucede. Eso se determinó y quien esté en esos lugares sí va a ser infraccionado. No se va a pasar por alto este tipo de situaciones que están pasando, para que se acerquen con nosotros, poderlos ayudar, porque sí las vamos a ofrecer. Muy poco tiempo estarán ya ahí en DIF para darles apoyarlos con este tipo de servicios. Perfecto, excelente, Gaby. Pues también te agradezco a ti mucho el haber acompañado en este programa. ¿Algún mensaje que quieras también dirigir al público para cerrar? Gracias, Lili, gracias por la invitación. Agradecer por la invitación a mis compañeras, agradecer y felicitarlas, y pues pedirles que estén al pendiente de nosotros, síganos en nuestra página, espérenos en sus delegaciones, comunidades, porque un gran equipo de el ayuntamiento junto con DIF estaremos en sus delegaciones haciendo los nuevos padrones y para tener detectado todas las problemas que existen en las delegaciones. Cuando lleguen los programas, tenemos que tener detectado quiénes realmente ocupan lo que llegue, los programas que lleguen, y pronto estaremos ahí con ustedes. Por favor, espérenos, y pues muchísimas gracias, Lili. Al contrario. Por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias a la maestra Ruth López, subdirectora del Sistema DIF, a María Guadalupe Mesa, directora del Sistema DIF, y por supuesto también a Gaby Palomar González, presidenta del Sistema DIF. Muchas gracias por acompañarnos, gracias, en este programa. Muchísimas gracias. Pues ahí están entonces los rostros, señores, para que también entonces ustedes conozcan con quién pueden dirigirse para atender también sus necesidades. Nos mandan saludos también para Tito y para todo su equipo, que iniciaron con el pie derecho. Que tengan muchísimo éxito de parte de la Güera Juárez. Pues muchísimas gracias también a ustedes por comunicarse con nosotros. Los invitamos a que nos sigan acompañando. Vamos a un pequeño corte comercial, pero regresamos con más información. Volvemos. Sí. Terreno campestre ubicado en la delegación del Tigre, carretera Encarnación Aguascalientes, con una superficie de 5,800 metros cuadrados. Cuenta con todos los servicios: agua potable, luz, drenaje, terraza, jardín, totalmente bardeado. Gran oportunidad. Se venden tres terrenos de 400 metros cuadrados cada uno, ubicados en el fraccionamiento residencial Las Villas, con todos los servicios y una magnífica vista a la ciudad. Más informes a los teléfonos 475-953-2507 y al celular 3331-067888. Invierte en tu futuro y el de tu familia. CEMO, Centro de Especialidades Médico-Odontológicas. Gracias a tu preferencia, cumplimos 5 años ofreciéndote atención especializada en medicina y odontología, apoyándote con tu salud y tu economía. Somos el único concepto de especialidad médica en Encarnación de Díaz. Dr. Abraham López Álvarez, urólogo, certificado por el Consejo Nacional Mexicano de Urología, médico cirujano por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Subespecialidad, Urología Universidad de Monterrey. Adiestramiento en cirugía robótica y urología funcional, Bilbao, España. Te atendemos en Hidalgo, número 115, Zona Centro. Haz tu cita al 953-6841 o al celular 449-911-9462. CEMO, 5 años a tu servicio. Salud y tu sonrisa son para siempre. Cuídalos. Agenda tu cita al teléfono 475-95-366-57. Doctora Lorelei Lizales Hernández, odontopediatra, dentista especialista en niños. En el tradicional barrio de San Pablo se encuentra ubicada Capillas Gutiérrez. Una empresa líder en servicios funerarios con tradición y prestigio. Llevamos varias generaciones ofreciendo calidad y servicio a toda la región. Siendo conocidos por nuestras amplias y apropiadas instalaciones, con un servicio integral y trato digno para toda la población. Todos
saben que nuestra respuesta siempre ha sido oportuna y somos la mejor opción en esos momentos difíciles. Más vale una tradición que una improvisación. Capillas Gutiérrez. GRAM, cercados de resistencia y construcción confiable. Te ofrecemos bloc de diferentes medidas, bloc cara de piedra, vigueta, tabicón para techado, tabicón para barda. Te ofrecemos postes de concreto, postes ganaderos, postes para derecho de vía, postes tipo fantasma, instalación y o reparación de cercados. También diseñamos medidas especiales. Contamos con H para tirón de PTR. Visítanos en Prolongación Agustín Melgar, número 344, Colonia El Mosaico, en Encarnación de Díaz. Llámanos al teléfono 475-107-2350 o mándanos un WhatsApp al 475-102-4088. GRAM, cercados de resistencia y construcción confiable. Lux, Laboratorio Clínico e Imagen Diagnóstica. Te ofrecemos análisis clínicos, estudios de laboratorio, ultrasonidos y radiografías. Pregunta por nuestros servicios gratuitos y pruebas COVID. Visítanos en Encarnación de Díaz, en la calle Anguiano 213B, en Barrio Alto, a una cuadra del Centro de Salud, o llama al 475-688-0757. En Bajío de San José, estamos en la calle Miguel Hidalgo 115, Colonia Centro, teléfono 475-103-7684. LUX, Laboratorio Clínico e Imagen Diagnóstica. Doctor Ramón Pérez Ramírez, médico otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello. Especialista en el manejo médico-quirúrgico endoscópico de las enfermedades de oído, nariz y senos paranasales, es decir, tabique nasal desviado, cornetes y sinusitis, orofaringe y nasofaringe, incluyendo las amígdalas y adenoides, laringe y patología inflamatoria, infecciosa y tumoral de cabeza y cuello, con gabinete para estudios de audición y adaptación de auxiliares auditivos. Te ofrece además cirugía estética facial, incluyendo nariz, orejas, mentón, reducción de papada y retiro de bolsas de Bichat, manejo de lunares y verrugas con equipo de radiofrecuencia y aplicación de toxina butolínica en líneas de expresión y arrugas. A sus órdenes en Encarnación de Díaz, Morelos 162, Zona Centro, y en Aguascalientes, José María Chávez 1412, Fraccionamiento Jardines de la Asunción. Citas a los teléfonos 475-953-1872, en Aguascalientes 915-4140, y urgencias al celular 3313-415927. Doctor Ramón Pérez Ramírez, médico otorrinolaringólogo. Plaza Comercial Nuevo Milenio, un nuevo concepto en los Altos de Jalisco. Amplio estacionamiento, 50 locales y un restaurante para disfrutar en familia. Además, podrás disfrutar del rico pan tradicional que nos caracteriza en nuestra región. Ven y conoce nuestra amplia variedad en blancos, lencería, jeans y ropa de temporada. Recuerda que además de distribuidores, somos fabricantes. Todos los miércoles tenemos precio de mayoría en todas nuestras tiendas. Visita Plaza Comercial Nuevo Milenio. Estamos ubicados en General Hermenegildo Galeana número 800, en Encarnación de Díaz, Jalisco. En Pro del Rescate Deportivo como pilar social, te invitamos a la ruta ciclista Rodando Ando. Ven en compañía de familia y amigos todos los jueves en punto de las 5 de la tarde frente a los arcos de la presidencia. Recuerda que cada semana tendremos nuevas sorpresas y recorridos. La Dirección de Rescate Deportivo invita. Oye, Neo, pues qué contentos que nos sigan acompañando, ¿verdad?, en este programa. Muchas gracias. Claro que sí, pues
vamos a darle salida a todos los mensajes que han llegado. Nos dice, saludos para Mayra Elizabeth Olivares García, que mañana cumple 18 años. La queremos mucho de parte de su abuelita Evelia, su mamá y sus tías y toda la familia. Y también manda saludos para todo el equipo de 10 TV. Muchas gracias. ¿Cómo ve, Lili? Muchas gracias, gracias por sintonizarnos y gracias por sus saludos también. Fíjate, Lili, que nos mandan un reporte. Dice que unos perros que andan por ahí en la plaza, específicamente por el kiosco, uh-huh, que son unos pitbull, un café y un blanco, y mordieron a la mamá de la señora que nos comunicó con nosotros, de Berta Hernández, y dice que si puede hacer algo seguridad pública o alguien de encargados, porque esos perros están ahí en la plaza y son pitbull, o sea, son peligrosos. Son pues agresivos. Así es. Queda ese mensaje pues para hacerlo llegar a las autoridades. Y también dice, muchas gracias por la lámpara que ya instalaron en el Cerro de la Magdalena, que ya la repusieron, y también saludos para todos los de Canal 10 de parte de María Pérez. Muchas gracias. Excelente, gracias. Y queda también pues el agradecimiento a las autoridades. Nos preguntaba Lili, ahorita fuera de, bueno, ahí en los teléfonos, Tete García, que si habría apoyos para niños con discapacidad. Platicamos ahorita fuera de cámaras con el personal de DIF, y de alguna manera pues están con quien quieran ir, Tete, ya sea con el DIF o dentro con Mónica Ledesma, que es la encargada de esos programas. Ellos te pueden dar toda la información necesaria para si necesita algún tipo de apoyo por parte de la VR, o ellos ya canalizarán las diferentes necesidades que tengan las personas con alguna discapacidad. Y también pues yo te quiero decir, Lili, que el día de hoy nos llega otro patrocinador más. ¿Y qué crees que es? A ver, cuéntamelo todo, Neo, porque mira, de verdad, justo estaba viendo en ese momento en la pantalla, a ver si ahorita podemos ver ahí. Vean qué delicia, señores, estamos viendo en esos platillos. Mira, nada más es una chuleta ahí con nopalitos, frijoles, unas tostaditas que en parte me encantan, unos burritos también de harina con su cebolla asada. Híjole. Pero déjate, digo, ¿cómo se llama, Lili? A ver, porque cuéntamelo todo. Para que ya vayan ahí con Tacos el Profe. Claro. Donde pueden deleitarse estos deliciosos sabores de la gastronomía. Es una burrifamilia. ¿Cuál crees que es la burrifamilia? Por los burritos. Por, ¿no?, los burritos. Sí, claro. Obviamente. Exactamente, ¿no? Y una chuleta exquisita, ya como tú la dijiste. Mira, hasta en su plato de barro tradicional de aquí de Encarnación de Díaz. Así que pues usted quiere deleitarse con estas sabrosuras de una burrifamilia o una rica chuleta, al igual que los chiles que vienen con tocino, uh-huh, los choriquesos, no hombre, yo estoy salivando, ¿qué riquísimo voy a hacer? Pueden pedirlo, Lili, ¿sí?, al teléfono, déjenles, doy el teléfono. O si lo acá tienes, lo estoy viendo, mira, se los digo con todo gusto, es el 475-105-9766. Ya están a la orden, recuerden que también están preparando todo para que a partir de las 4:30 a las 10 de la noche puedan comunicarse al teléfono que acabo de mencionar, para que también puedan, ahora sí que dirigirse, hablar por teléfono, mandarles un mensajito de WhatsApp y les lleven estos deliciosos burritos, esta deliciosa chuleta y tacos hasta la puerta de su casa. Y sabes qué, Lili, yo sé que próximamente tendrás algún festejo, así que si quieres que te hagan tu banquete, ellos lo hacen ahí con Tacos el Profe en calle Ayuntamiento 500C, ahí atrasito del templo de Nuestro Señor de Guadalupe. De Guadalupe, exactamente. Sí, Tacos el Profe ofrece bistec, chuleta y chorizo para todos sus eventos y para que también todos los días cene bastante rico, Neo. Claro que sí. Oye, Lili, yo, cuéntame, quiero recordarte que algunas de las oficinas de presidencia, sobre todo si va a ser algún trámite, pues están a partir del próximo lunes directamente en lo que es la Plaza Central, así es, lo que es UMAD, que les digo es Unidad Municipal de Administración Descentralizada. Eso es muy importante para que si quieres hacer algún pago, si aquí en la presidencia está, sobre todo por el estacionamiento, Lili, quieres hacer algún pago o quieres ir directamente a gestión de proyectos, investigación, planeación y desarrollo urbano, gestión integral del agua, ecología y medio ambiente, desarrollo agropecuario, también lo que es servicios públicos, espacios públicos para el bienestar, coordinación de agentes y delegados, módulo alterno, bueno, ya lo dije, y también obras públicas, pues directamente lo pueden hacer ahí, si van a la gasolinera, ¿verdad? Y necesitan hacer algún trámite,
ahí con esas oficinas que acabamos de mencionar de Presidencia Municipal, pues ya lo pueden hacer a partir del próximo lunes, para que respire más nuestro centro. Exacto, de Encarnación para que de respire más nuestro centro, Neo, y luego también de pronto si tenemos también una salida a Aguascalientes, pues ahí está la central. Hablado, ya lo dijiste, tú cargas gasolina y antes pasas, por supuesto, a Ahumada, en la Unidad Municipal de Administración Descentralizada, donde ya pueden encontrar esas 11 direcciones a partir del día de mañana, en punto de las 8 de la mañana. Así es, del próximo lunes, Lili. Así es, próximo, ay, dije mañana, lunes, perdón. Oye, Lili, yo quiero que pruebes un rico taco de Nancy. Ellos están ubicados de lunes a viernes de 7 de la mañana a 1 de la tarde, o los sábados y domingos de 7:30 a 1 de la tarde. Los lunes te ofrecen de chicharrón, rajas, papas, frijol, carne, queso, y los domingos y sábados, pues únicamente de carne y queso, los tradicionales, pero con un sabor exquisito de tacos Nancy, los mejores tacos de Encarnación de Díaz. Pedidos al 475-102-2977 y 475-103-7053. Lolo, se ve quién es la consentida en Canal 10. Ahora sí que me voy a poner furioso, como me dijo Miriam ayer, que me enojo mucho, y sí, porque ahora sí ya te dejan comer a ti y a mí nada, ¿verdad? No. Provechito, Lili. Es para que vean qué delicioso come Lili. Qué rico. La verdad es que sí, gracias a mi productor, mira, que nos consiente luego mucho, ¿verdad? Gracias, claro. A Nancy, sobre todo, que también cada sábado casi nos alimenta con esos deliciosos. De verdad, no, hombre. Mis favoritos, carne y queso, pero por supuesto, ya lo comentaste, Neo, tiene una extensa variedad. Chicharrón, raja, papas, frijoles, carne. Mira. Excelente. Yo sigo comiendo. Lili. Gracias, qué rico. Yo sigo comiendo, yo sigo hablando. Porque tacos Nancy, sin duda que están deliciosos, los tienes que probar, tienes que saborearlos, y así bien ahogaditos en esa salsa verde tradicional, pero yo necesito ir allá con Nancy, pero quiero que mi carro ande en regla, aunque no esté lavado, pero que esté en regla. Neo, dame exactamente. Dame Destructor en la Chona, te ofrece los mejores, bueno, los servicios que necesita traer tu vehículo, y tú también, Lili, por si ya necesitas tu licencia de manejo. Pues Felipe Guerrero te lo tramita al 475-95-860-822, placas de diferentes estados, refacturación de todo tipo de vehículos, las licencias de manejo, te las decía Lili, es importante que la tengamos muy bien actualizada. Así que también si perdiste tu título o pedimentos americanos, pues ellos también te lo realizan, los permisos para circular sin placas también por 30 días únicamente, nada más para que vuelvas a hacer el trámite, y Trámites Gestores La Chona te hace más fácil la vida. La vida, lo dijiste tú, pero también, mira, para que se nos haga más fácil la vida, sobre todo también endulzarnos con algo rico y delicioso después de haber comido los tacos Nancy, pues bueno, Neo, también te invito. Quisiera tener una cámara de aquí para allá. Oiga, si saludos a nuestro productor, mira que ya ahí trae su platito de 5 taquitos de Nancy, está cómico. Ándale, hasta 5. Bueno, yo los invito, Luis, y si nos pone la otra cámara, para deleitarnos también con esas ricas papas preparadas también que te están visto ofreciendo. Bueno, ¿no? Tú, Lili, tú dáselo. Bueno. De Burbuta, que ellos están ofreciendo también en Ayuntamiento 504B, aquí en Colonia San Pablo, a un ladito de Tacos El Profe, así que mira, esas ricas papas preparadas con carne, aguacate, su cebolla, jitomate y las ricas papas, por supuesto, a la francesa. Y pues ellos están elaborando de lunes a domingo de 9:30 de la mañana a 10 de la noche. Los martes es el único día que te ofrece de 5 de la tarde a 10 de la noche. El teléfono para pedir, Lili, para que estés cómodamente en tu casa, ¿sí?, o en tu trabajo y te lo lleven, es 449-129-7039. Y ahí están viendo un rico waffle que también te lo están ofreciendo, te los envían. Fíjate que algo importante y característico de Burbuta, ¿sí?, es de que sus empaques son biodegradables. Biodegradables, así es. Y aparte, mira, ay, perdón, ya hice un relajo. El de la paleta, muy bien, mira. Ya vienen con su logotipo, y mira, Burbuta, y son biodegradables. Eso, tenemos que ser amigables con el medio ambiente, y qué mejor que Burbuta nos ponga el ejemplo. Ahí si vieron una mano negra, no es la mía, es la de Lili. Miren qué la rico. Dime, ¿cómo se llama, Lili? Esta justamente es una paleta de cheesecake. Estamos mirando con arribita, ay, tiene chocolate, tiene nuez y también un Ferrero Rocher para que puedan disfrutar ahí en casita después de haber comido las papitas, deliciosa, ya lo decíamos, deliciosas, con también con carne, la hamburguesa, la barbecue y demás variedad. Ya lo saben, entonces, Burbuta, también una opción aquí en Encarnación de Y Díaz. Si le quieres llevar una rica hamburguesa a tu niña, pues ya sabes, encárgate
tragársela. Claro. Mira, una rica hamburguesa. O sea, hay mucha variedad en Burbuta, sin duda. Así que ya les dimos el menú completo. Únicamente marquen a los diferentes teléfonos para que adquieran lo que usted se le haya antojado en este día aquí en Mi Tierra Bendita. Lili, hablando de nutrición, precisamente necesitamos que todos tengamos una buena nutrición dentro de nuestras familias, algo balanceada, que no estamos peleando con nada, ¿eh? No. Pero sí, tenemos que ser balanceados y sobre todo nos están ofreciendo, sobre todo en internet, muchas dietas, que la dieta de la luna, del sol y del agua y de sabe qué tanta, de la lechuga, pero es muy importante que un profesional nutriólogo de la salud precisamente nos hable de las diferentes dietas en base a la nutrición que necesitamos. Cada cuerpo es diferente, cada quien necesita de acuerdo a su salud. Así que invitamos a que veamos a Marianita Romo, porque nos tiene esta importante, ¿verdad? Ya me andaba cuatrapeando. A ver, mande, Diana Jiménez, sí, me andaba equivocando, ya ves que sí me equivoqué. Es con Diana Jiménez, que nos habla acerca de las diferentes dietas para el ser humano. Así que vamos a ver, Lili. Ahí vamos a ver, entonces, Diana, te acompañamos. Hola, buenas tardes, bienvenidos una vez más a este segmento de nutrición. Pues hoy vamos a retomar del tema anterior, las limitantes que teníamos para abandonar la dieta. Una de las muy importantes que estaban dentro de ese tema eran las dietas milagro. Y pues hoy vamos a hablar de ellas, aprender a identificarlas para no caer en este tipo de dietas excluyentes, limitantes, complicadas más que nada, que al final lo que nos van a hacer va a ser más lo que nos va a perjudicar que lo que nos va a beneficiar. Claramente nos va a ayudar a bajar de peso, pero a consecuencia vamos a tener alguna deficiencia, podemos desarrollar alguna enfermedad en específico. Entonces empezamos con las monodietas. Las monodietas son dietas que nos permiten comer únicamente un alimento. Recuerdo mucho anteriormente, ahorita ya no es tan común, pero igual aprender a identificar que utilizaban mucho la dieta llamada de la manzana. Cada vez que nos daba hambre era comer una manzana, volvió a dar hambre, otra manzana. Únicamente comemos manzanas por un periodo de tiempo y obviamente vamos a ver resultados, vamos a bajar de peso. Pero ¿qué va a pasar si solamente estamos comiendo un solo alimento, una sola fruta, una sola verdura? Pues nos están faltando todos los otros nutrimentos. Ya habíamos hablado de lo que es la dieta correcta, todo lo que incluye. Hay que hacer una dieta variada que incluya todos los alimentos para evitar justamente estas deficiencias. Tenemos las dietas excluyentes que nos van a decir, ok, vas a poder comer todo este grupo, pero nada de este grupo, o no vas a comer nada de este tipo de alimento. Y esta sí es muy común aún. ¿Por qué? Porque todavía de repente a veces decimos, ok, pues no estoy a dieta, pero pues ya no voy a comer tortilla, ya no voy a comer bolillos, pan, nada de pastas, nada de arroz. Limitamos completamente nuestro cuerpo al carbohidrato. Claro que vamos a bajar de peso porque no estamos dándole esa energía que necesita por parte del carbohidrato. Pero ¿qué pasa cuando volvemos a comerlo? Pues nuestro cuerpo, o más bien nuestra mente, nos traiciona y viene un tipo de atracón. Inconscientemente o conscientemente empezamos a comer ese tipo de alimentos en exceso. De tanto que los limitamos, al momento de tenerlos enfrente, quizá estamos comiendo cuando menos nos damos cuenta, ya nos terminamos lo de 5 porciones, por ejemplo, y esto hace un exceso calórico, lo que nos va a hacer subir otra vez de peso, el ya conocido como efecto rebote. Tenemos aparte las cronodietas. Este tipo de dietas ya son un poquito más complejas y pues creo que un poquito menos creíbles. La cronodieta nos dice que comamos en las madrugadas, antes de las 8 de la mañana. Parece que es mentira, pero sí existe este tipo de dietas milagro. ¿Por qué antes de las 8 de la mañana? Porque según este tipo de dieta, después de las 8 de la mañana se comienza a activar la insulina, lo que nos va a ayudar a consumir de alguna manera un poco más rápido todo lo que comimos en la madrugada, y va a ser más fácil digerirlo, asimilarlo, pero pues realmente no funciona así. No hay quien, creo, pueda comer durante
supongamos la 1 de la mañana hasta antes de las 8 de la mañana y permanecer todo el día en ayuno. Para empezar, no vamos a estar descansando bien. Enseguida, no vamos a estar cubriendo realmente nuestro requerimiento en estas horas. Es imposible estar cocinando en la madrugada y estar cumpliendo con nuestros requerimientos nutrimentales generales, desde vitaminas, minerales, nuestros carbohidratos, proteínas, nuestras grasas. Entonces, por obvias razones, esta dieta tampoco va a ser funcional. Tenemos la dieta de calendario. Esta dieta viene por días. Nos asignan una letra por día. ¿Qué letra? Pues la que encuentran en internet. Obviamente este tipo de dietas no te la va a dar un nutriólogo, las vas a encontrar fácilmente en internet y pues obviamente gratuitas. También por eso no hay que confiarles tanto, no es una dieta personalizada. Y bueno, la dieta del calendario nos va a indicar cada día qué letra nos toca. ¿Para qué la letra? Pues para que ese día únicamente nos limitemos a comer el alimento que inicie con esa dieta, con esa letra, perdón. Entonces, pues imagínense, igual, o sea, limitarnos a comer nada más lo de una sola letra, pues también nos va a traer consecuencias como las que ya les mencionaba, las deficiencias. Igual, de estar tanto tiempo con este tipo de dietas, nos vamos a sentir frustrados, estresados, nos va a dar ansiedad al momento de dejarla. Sí, nos va a ayudar un mes, nos va a ayudar 15 días a bajar rapidísimo de peso, pero las consecuencias que vienen después las vamos a lamentar demasiado, y entonces es cuando sí vamos a tener que acudir a un especialista de la nutrición para tratar de sacarnos del problema en el que entramos. Entonces hay que evitar pues incluir en nuestro estilo de vida este tipo de dietas, que sí nos van a ayudar a bajar de peso, claro, pero no de la manera más sana. Traten de acudir siempre con un especialista, si no es justamente para darles una dieta como tal, al menos para una orientación, que dentro de nuestra misma alimentación nos vaya ayudando poco a poco a hacer cambios, nos vaya ayudando a mejorar nuestros hábitos, que es el objetivo de la nutrición. No es limitarnos, no es decirnos ya nunca más vamos a comer cualquier alimento que nos guste. Entonces hay que acudir siempre con un especialista. Si tienen alguna duda sobre otro tipo de dieta milagro, recuerden que pueden comunicarse conmigo al 475-103-3330. No olviden que pueden seguir enviando sus dudas al canal o directamente a mí para tratar estos temas en los siguientes segmentos. Por mi parte es todo y nos vemos el siguiente fin de semana. Importante, Lili, es hacer caso, ¿verdad?, a los profesionales de la salud para llevar una buena dieta. Exactamente, agradecerle entonces a la licenciada Diana Jiménez, porque también, bueno, ya la extrañábamos también, ya teníamos ratito que no la veíamos, y gracias. Así entonces es. Por apoyarnos y sobre todo asesorarnos también en este tema. Claro que sí, Lili, y vamos a seguir con los reportes que nos llegan a través de las redes sociales. Sí. Dice, hola, buen día, disculpa, quería pedir su ayuda para publicar en su página. El día de ayer extravié mi cartera con mis ID, y tarjetas bancarias, documentos importantes. Si pudieran dar un aviso en su canal, se los agradecería mucho. Claro que sí, pero bueno, nos falta el nombre, ¿verdad? A ver si Luis ahorita tiene el nombre para poderlo mencionar. Y también está otro mensaje muy importante, Lili. Así es, también nos comentan que se extravió también un celular, es un Samsung A11 color blanco, con funda transparente con color rojo a las orillas, entre las calles Juárez, Isabela Católica y Lucía Solís. ¿Habrá recompensa, por favor? Entonces, si alguien pudo localizar y se encontró un celular Samsung A11, color blanco, comunicarse también, por favor, acá con nosotros y habrá una recompensa para quien entregue. Perfecto, Lili. Y también nos llega otro reporte. Dice si pueden poner una lámpara en la calle Leona Vicario número 30 en el barrio de San Pablo. Y también nos comentan que en la entrada de Aguascalientes aquí a La Chona, algunas luminarias también están fundidas. Con todo gusto vamos a pasar este reporte a la oficina encargada de servicios públicos. De servicios públicos, así es. Y justamente, bueno, hablando también de oficinas de servicios públicos y demás oficinas de gobierno municipal, Neo, pues también viene así en continuación el resumen informativo por parte del gobierno, donde también nos platican y podemos ver las diferentes actividades y acciones que han realizado en el transcurso de la semana. Adelante, Lili, vamos a ver este reporte que nos mandan de comunicación social y regresamos aquí en Mi Tierra Bendita. Volvemos.
El Gobierno Municipal de Encarnación de Díaz 2021-2024 te presenta el resumen con las actividades más importantes de esta semana. Entregan flor tradicional de cempasúchil a delegaciones. Con motivo de la conmemoración del Día de Muertos, el Gobierno Municipal de Encarnación de Díaz 2021-2024, a través de la Dirección de Espacios Públicos para el Bienestar y la Coordinación de Agentes y Delegados que encabezan el ciudadano Enrique Mercado Peñalosa y el licenciado Joari Contreras Moro, respectivamente, hicieron entrega de varias macetas de cempasúchil, flor tradicional de la temporada, a las diferentes delegaciones del municipio con el objetivo principal de apoyarlas en sus actividades de conmemoración, así como para adornar las plazas principales. Con gran éxito, se llevó a cabo el primer Festival de las Ánimas de Fiesta hasta con los Muertos. Fue del 29 de octubre al 2 de noviembre cuando en la periferia del cementerio municipal se concentraron cientos de personas en el marco de la celebración del Día de Muertos. Este año, por primera vez en la historia de Encarnación de Díaz, se celebraron a nuestros fieles difuntos con un festival de 5 días consecutivos llenos de música, fiesta y tradición, que además de tener a Tonalá como municipio y a Costa Rica como país invitado, fue una excelente oportunidad para la reactivación económica de nuestro municipio, siendo este uno de los principales objetivos del gobierno municipal. El festival arrancó con un desfile en el que participaron varios carros alegóricos arribando al Foro Penitencias, en donde el presidente municipal, abogado Gilberto Tito Palomar, dirigió un emotivo mensaje a todos los presentes y con juegos pirotécnicos se dio la inauguración oficial del festival. El comité organizador planeó, diseñó y ejecutó un programa integral en donde tanto niños como grandes pudieron disfrutar de actividades, tales como la caminata de las ánimas y decora tu cubrebocas, dirigido a los pequeños de la casa. Mientras que en el Foro Penitencias fue donde se realizaron las tardes de nostalgia, con la participación de varios talentos locales, y se llevó a cabo el concurso de canto con la mejor interpretación de la icónica canción La Llorona. Mientras que en el Foro Ánimas presenciamos la puesta en escena a cargo de los alumnos de la Licenciatura de Artes Escénicas de la UDG, la excelente participación del grupo de danza tradicional popular Puebla de los Pardos del país de Costa Rica, además de grandes interpretaciones musicales a cargo de mariachi, rock, norteño, cumbia, ballet folclóricos, entre otros. También, los amantes de la fotografía tuvieron oportunidad de exhibir su arte a través de la expo fotográfica Lo Eterno de la Vida. Las preparatorias y universidades del municipio también fueron convocadas participando en el concurso de ofrendas de muertos, reconociéndoles y agradeciéndoles su valiosa aportación en el mismo. Los recorridos histórico-culturales realizados en el Panteón del Señor de la Misericordia, así como los llevados a cabo en el cementerio municipal, fueron sin lugar a duda eventos con bastante participación por parte de la ciudadanía. Entre aplausos y regocijo, locales como turistas disfrutamos de este festival y fue parte del comité organizador quien con un gran mensaje dieron cierre a este gran evento con un espectáculo piromusical. Arranque de obra en Cuenca Lerma de Santiago. Fue el presidente municipal, abogado Gilberto Palomar González, quien previo al ondeo de banderas dirigió un mensaje. Estamos hoy iniciando una obra que será icónica para esta zona de la ciudad. Una arteria principal que conectará a 6 colonias de manera directa, favoreciendo a bastantes ciudadanos, incluyendo padres de familia, estudiantes y docentes de este preescolar. Esta es nuestra primera obra de gran tamaño, que marcará una diferencia del modelo de ciudad en el que pensamos. Una rehabilitación de infraestructura y movilidad que se realiza por una administración directa, con una inversión de 3.491.284.27 pesos, con recursos del Gobierno de México, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, para 357.28 metros lineales. Se espera terminar en no más de 3 meses, demostrando que si se administra de manera objetiva, se puede realizar más con lo mismo. El director de Obra Pública e Infraestructura, el arquitecto Adrián Gámez Ornelas, explicó los pormenores de la obra, que beneficiará a varias colonias como Constitución, Lázaro Cárdenas,
Emiliano Zapata, Encarnación, Villas de Lourdes y Loma Bonita. Se hará una renovación hidrosanitaria, una pavimentación de concreto hidráulico, áreas de estacionamiento con adoquín, banquetas y áreas peatonales, así como un equipamiento urbano en colaboración con las direcciones de GIA, Gestión Integral del Agua, y Desarrollo Agropecuario a cargo del ingeniero José Mario Esparza Villalobos y del ingeniero Juan Ramón Ayón Velázquez, respectivamente. Convenio de trabajo CECITEG y Gobierno. El presidente municipal de Encarnación de Díaz, abogado Gilberto Palomar, el síndico, licenciado Juan Rodríguez Ángel, y el secretario general de Gobierno, el ciudadano Osvaldo Vázquez Cuevas, tuvieron una reunión de trabajo con el director general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco, el ingeniero Braulio Guadalupe Vázquez Martínez, el director del plantel número 10, Cristian Omar Frausto Villanueva, con el objetivo de discutir políticas públicas que impulsen el talento de los alumnos de dicha institución en el municipio. Entre otras cosas, el convenio de trabajo refiere la participación interinstitucional del gobierno y el Colegio de Estudios para la proyección de los alumnos, así como el auxiliar para espacios públicos, seguridad y apoyo que beneficie a los estudiantes de Encarnación de Díaz. Entrega de equipo deportivo. El abogado Gilberto Tito Palomar, presidente municipal de Encarnación de Díaz, hizo entrega de equipo deportivo a los promotores de la ciudad para dotar de herramientas a diversas disciplinas deportivas. Por iniciativa de la directora de Rescate Deportivo, la licenciada Diana Pérez Chávez, y el subdirector, el ciudadano Juan Alcaraz, quienes gestionaron el apoyo, se logró hacer la adquisición de equipo para las disciplinas de voleibol, básquetbol, fútbol y béisbol, entregando balones, redes, conos de entrenamiento y más. El alcalde exhortó a los promotores a mantener un ritmo de trabajo constante y de apertura para los niños y jóvenes del municipio. Recalcó que tienen el apoyo del gobierno para lograr que los atletas se desempeñen de la mejor manera y de forma profesional. Apoyan en fiestas patronales en la comunidad de La Palma. El presidente municipal, el abogado Gilberto Tito Palomar González, visitó la comunidad de La Palma para convivir con la ciudadanía y así disfrutar de las fiestas patronales de esta agencia, además de escuchar de viva voz sus inquietudes y solicitudes para posteriormente darle solución. Acompañado al alcalde, arribó el coordinador de agentes y delegados, el licenciado Yoari Contreras Moro, quien fue el enlace directo con los vecinos. También los encarnacionenses de esta comunidad y los profesores de la misma, en solidaridad con los ciudadanos del estado de Nayarit, afectados por el último huracán, han reunido víveres, artículos personales y alimentos no perecederos, en colaboración con el gobierno municipal, para brindar un pequeño alivio a sus necesidades más apremiantes, productos que ya fueron entregados a los damnificados. Toma de protesta, nuevo delegado de Bajío de San José. En el marco de las festividades de Día de Muertos, la delegación de Bajío de San José realizó un programa de actividades para toda la familia, como lo fue la caminata para pedir muertito, que concluyó en la plaza principal. Luego de hacer el recorrido de costumbre, fue en el centro de la delegación en donde se desarrollaron los tradicionales juegos infantiles, en donde los participantes se les otorgó un presente. Actividades que desarrolló la Oficina de Rescate Deportivo que dirige la licenciada Diana Pérez Chávez. Integrantes del Gobierno Municipal de Encarnación de Díaz 2021-2024 acompañaron a los ciudadanos a estos festejos. Fue el presidente municipal, el abogado Gilberto Tito Palomar González, el regidor, el ciudadano Lancelot Ramírez Rodríguez y el coordinador de delegados y agentes, el licenciado Yoari Contreras Moro, quienes convivieron con los encarnacionenses y participaron de la toma de protesta del nuevo delegado. Así, el alcalde fue quien tomó la protesta al ciudadano Ángel Leonardo Romo Pedrosa, el que rindió protesta ante la ciudadanía de Bajío de San José, y con ello adquiere el compromiso de trabajar por el bienestar de los habitantes de esta delegación. Rehabilitación de caminos.
Para realizar el rescate de las comunidades de todo el municipio, el presidente del Gobierno Municipal de Encarnación de Díaz 2021-2024, el abogado Gilberto Palomar González, a través de la Dirección de Desarrollo Agropecuario, que encabeza el ingeniero Juan Ramón Ayón Velázquez, inició la reparación de caminos rurales en mal estado, como el tramo del Tropezón a Mariquita, así como la rehabilitación del Arroyo del Frasco y el camino a Media Luna. Se realiza elección de agentes municipales. El pasado miércoles 3 de noviembre se realizó la elección de agentes municipales bajo la coordinación de la Dirección de Agentes y Delegados, en apoyo del personal de servicios públicos y espacios públicos para el bienestar en las siguientes agencias: Caquixle de Arriba, Caquixle de Abajo, El Ramalazo, La Palma, El Tropezón, Hacienda de Mariquita, La Magdalena y Las Jaulas. Pues ahí está entonces la información por parte de Comunicación Social con todas las actividades de las diferentes direcciones que bien realizan en el transcurso de la semana. Recuerden que también pueden encontrar toda esta información y a detalle en la página también oficial de Gobierno Municipal de Encarnación de Díaz. Así es, Lili. Y tenemos otro mensaje por ahí. Si María de Jesús Valadez Hermosillo nos está escuchando o viendo, o si alguien la conoce, nos comentan que ella es del barrio de España, María de Jesús Valadez Hermosillo. Una señora se encontró una credencial a nombre de ella y puede pasar por su credencial en la calle Isabel la Católica 130A. Importante, Isabel la Católica 130A, pasar ahí a recoger la credencial a nombre de María de Jesús Valadez Hermosillo. Ahí está entonces el mensaje, Neo. Bueno, seguimos con más información, pero ¿te parece si vamos a otro pequeño corte comercial? Excelente, vamos al corte y regresamos porque viene más invitados aquí en el estudio. Volvemos. Farmacias Esenciales, ahora más cerca de ti, con nueva imagen y mejores precios. Contamos con venta de medicamento genérico con más de 1,000 productos de las mejores marcas, vitaminas y suplementos alimenticios con la mejor calidad para ti. En Farmacias Esenciales tenemos consulta médica a tan solo 40 pesos. Estamos a sus órdenes de lunes a sábado de 9 de la mañana a 9 de la noche y domingos de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Visítanos en Isabel la Católica número 108B, Colonia Centro. Farmacias Esenciales, ahora más cerca de ti. CEMO, Centro de Especialidades Médico-Odontológicas. Gracias a tu preferencia, cumplimos 5 años ofreciéndote atención especializada en medicina y odontología, apoyándote con tu salud y tu economía. Somos el único concepto de especialidad médica en Encarnación de Díaz. Dr. Abraham López Álvarez, urólogo, certificado por el Consejo Nacional Mexicano de Urología, médico cirujano por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Subespecialidad, Urología Universidad de Monterrey. Adiestramiento en cirugía robótica y urología funcional, Bilbao, España. Te atendemos en Hidalgo número 115, Zona Centro. Haz tu cita al 953-6841 o al celular 449-911-9462. CEMO, 5 años a tu servicio. Salud y tu sonrisa son para siempre. Cuídalos. Agenda tu cita al teléfono 475-95-366-57. Doctora Lorelei Lizales Hernández, odontopediatra, dentista especialista en niños. En el tradicional barrio de San Pablo se encuentra ubicada Capillas Gutiérrez. Una empresa líder en servicios funerarios con tradición y prestigio. Llevamos varias generaciones ofreciendo calidad y servicio a toda la región. Siendo conocidos por nuestras amplias y apropiadas instalaciones, con un servicio integral y trato digno para toda la población. Todos saben que nuestra respuesta siempre ha sido oportuna y somos la mejor opción en esos momentos difíciles. Más vale una tradición que una improvisación.
Capillas Gutiérrez. GRAM, cercados de resistencia y construcción confiable. Te ofrecemos bloc de diferentes medidas, bloc cara de piedra, vigueta, tabicón para techado, tabicón para barda. Te ofrecemos postes de concreto, postes ganaderos, postes para derecho de vía, postes tipo fantasma, instalación y o reparación de cercados. También diseñamos medidas especiales. Contamos con H para tirón de PTR. Visítanos en Prolongación Agustín Melgar, número 344, Colonia El Mosaico, en Encarnación de Díaz. Llámanos al teléfono 475-107-2350 o mándanos un WhatsApp al 475-102-4088. GRAM, cercados de resistencia y construcción confiable. LUX, Laboratorio Clínico e Imagen Diagnóstica. Te ofrecemos análisis clínicos, estudios de laboratorio, ultrasonidos y radiografías. Pregunta por nuestros servicios gratuitos y pruebas COVID. Visítanos en Encarnación de Díaz, en la calle Anguiano 213B, en Barrio Alto, a una cuadra del Centro de Salud, o llama al 475-688-0757. En Bajío de San José, estamos en la calle Miguel Hidalgo 115, Colonia Centro. Teléfono 475-103-7684. LUX, Laboratorio Clínico e Imagen Diagnóstica. Doctor Ramón Pérez Ramírez, médico otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello. Especialista en el manejo médico-quirúrgico endoscópico de las enfermedades de oído, nariz y senos paranasales, es decir, tabique nasal desviado, cornetes y sinusitis, orofaringe y nasofaringe, incluyendo las amígdalas y adenoides, laringe y patología inflamatoria, infecciosa y tumoral de cabeza y cuello, con gabinete para estudios de audición y adaptación de auxiliares auditivos. Te ofrece además cirugía estética facial, incluyendo nariz, orejas, mentón, reducción de papada y retiro de bolsas de Bichat, manejo de lunares y verrugas con equipo de radiofrecuencia y aplicación de toxina butolínica en líneas de expresión y arrugas. A sus órdenes en Encarnación de Díaz, Morelos 162, Zona Centro, y en Aguascalientes, José María Chávez 1412, Fraccionamiento Jardines de la Asunción. Citas a los teléfonos 475-953-1872, en Aguascalientes 915-4140 y urgencias al celular 3313-415927. Doctor Ramón Pérez Ramírez, médico otorrinolaringólogo. Plaza Comercial Nuevo Milenio, un nuevo concepto en los Altos de Jalisco. Amplio estacionamiento, 50 locales y un restaurante para disfrutar en familia. Además, podrás disfrutar del rico pan tradicional que nos caracteriza en nuestra región. Ven y conoce nuestra amplia variedad en blancos, lencería, jeans y ropa de temporada. Recuerda que además de distribuidores, somos fabricantes. Todos los miércoles tenemos precio de mayoría en todas nuestras tiendas. Visita Plaza Comercial Nuevo Milenio. Estamos ubicados en General Hermenegildo Galeana número 800, en Encarnación de Díaz, Jalisco. El Gobierno Municipal de Encarnación de Díaz tiene a bien expandir sus servicios para atender de una mejor manera a los ciudadanos. Visita la nueva Unidad Municipal de Administración Descentralizada, UMAD, ubicada en Libramiento Carretero sin número en Plaza Central, a un costado de la Central de Autobuses, atendiendo desde las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, a partir del lunes 8 de noviembre. En ella, estas son las oficinas que brindarán servicio: Ecología y Medio Ambiente, Desarrollo Agropecuario, Gestión Integral del Agua, Planeación y Desarrollo Urbano, Gestión de Proyectos e Investigación, Obra Pública e Infraestructura, Módulo Alterno de Hacienda Pública Municipal, Educación, Coordinación
de agentes y delegados municipales. Espacios públicos para el bienestar y servicios públicos. Bueno, ya regresamos y vean con quién estoy acompañado el día de hoy. Geras, buenas tardes. Lone. Bienvenido, Geras. ¿Qué tal? ¿Ese es mi micrófono, va? Ese es okay. El tuyo. Pues estamos bien, benditos a Dios. Mira, otra vez aquí acompañándolos aquí a todos ustedes. Claro. Aquí en Canal 10, mi tierra bendita. Muchas gracias por la invitación, Eone. Oye, Geras, pues platícanos un poquito cómo te ha ido para que compagines toda tu vida que tenías anteriormente. Ay, ahora vale. Eres locutor de radio y también pues te dedicas a cantar. Mira, pues bendito sea Dios, ya tengo, pues trabajando en Gallo FM, ya voy para 3 años, y pues agradecerle a toda la gente que pues me ha estado apoyando, porque pues gracias a la gente, pues estamos ahí, la verdad, y le echamos muchísimas ganas para seguir trabajando, tanto en la música, tanto en la radio y en los medios de comunicación, Leone. Oye, Geras, platícanos un poquito, ¿cuáles son las satisfacciones tuyas cuando te conocen, sobre todo los niños, que dicen, por fin conocí al Geras y están bien contentos? Fíjate que es algo, bueno, para mí es muy emocionante, ya que, pues, no te imaginas tú, la verdad, al momento de que tú entras a la radio, el cómo va a ser tu vida un poco después. No dices, no, eres un artista, igualmente no me considero un artista, pero sí me considero una persona, pues, amigable con los demás, que la verdad me encanta que lleguen los niños y te digan, oye, Geras, ¿tú eres Geras? No es cierto, porque piensan que soy un señor ya más grande, o me imaginan mucho más diferente. Ajá. Hay una niña en lo especial que se llama Fátima, Fatimita, le digo, la cachorrita, y saludos, le mando un besote, que la verdad es una niña que tiene autismo, y es una niña que llego y a veces me invitan hasta a comer ahí a su casa, y pues un orgullo, la verdad, estar trabajando para Galle FM y pues para Encarnación de Díaz, Jalisco. Geras, ¿cuánto tiempo llevas dentro de lo que es la música? Porque yo me acuerdo del primer video que te vi, que andabas en una banda, pero te veías un muchachillo de a tiro. A ver, platícanos. Mira, ahí estaba en la banda Super Juvenil, pero yo empecé todavía un poco más antes. Había un grupo que se llamaba Guasave Musical. Cuando yo empecé a cantar fue con Juan Pablo Pereda Córdoba, me parece que fue el que me... pues me sobrellevó para lo de la música, que me empezó a gustar la música, y después estuvo Grupo Sin Control, que era lo mismo, pero más barato, dice, no es cierto. Entonces, pues poco a poquito fui creciendo en lo de la música, entre comillas, aquí en La Chona, Jalisco. Después viene Chuyín Camichó a invitarme a la banda Super Juvenil, y ahí estamos grabando el video de Tú Tienes. De Juan Pablo, de Pablo García, ¿verdad? De Pablo García, canción de Pablo García. Y ahí de ahí en adelante, pues seguí, pero, bueno, perdón. Me esperé un poco porque tuve que estar trabajando y estudiando mi carrera de comunicación e imagen pública. ¿Dónde estudiaste? Estudié en Aguascalientes, la licenciatura en comunicación e imagen pública. Soy licenciado en comunicación e imagen pública, bendito Dios. Entonces me detuve un poquito de la música y ya después, pues ahora otra vez dije, ¿sabes qué? Ya no quiero trabajar en, no puedo decir marcas, ¿va? Saludos para los de la tienda verde. De la tienda verde. Bendito sea Dios, mira, ya estamos... de nuevo, otra vez aquí, ahí estaba también hace, ¿qué será? Un año creo que vine con Martín Alba. Pero ahora, pues dije, wow, ¿qué tiene? Me voy a comprar yo mis cosas, compro mi equipo de sonido. Y pues ahora, me independicé y ya estamos trabajando ahora, pues como solistas. Y pues traemos también ya acordeón, tuba, tarolas, puro DJ, o nada más yo. Y si no quiere nada, pues no vamos a su evento, ¿verdad? Como ustedes quieran. Así que se acoplan ustedes al bolsillo. Sí, claro que sí, Neone. Excelente. Geras, pues, ¿qué te parece si nos cantas una canción? Y claro que sí, Neone. Desde luego que sí. Sí, vamos pues, ¿Cuál será la canción? Mira, les voy a cantar, hay dos canciones en lo personal que me gustan mucho, que siempre las canto en los eventos, que se llaman Silencio, algo de la escena norteña, y la de Tragos Amargos también, que una de mis favoritas. Perfecto, así que, pues, déjalas, se las pongo. Porque al grupo instalado. Aquí está el grupo. Perfecto. El de la tambora ya lo dejé afuera. Sigan comunicándose con nosotros porque Geras está aquí en el estudio, aquí en mi tierra bendita. Estamos orgullosos de que esté aquí compartiéndonos su talento. Así que adelante, Geras. Muchas gracias, Nene. Hoy vamos a hablar de la senda norteña, se llama En Silencio. Y muchas gracias a toda la gente que nos está viendo ahí en casita. Solo para Lorena y para César Valdivia que están ahí en cabina. ¿Quién y qué historia de amor? Hay peligro, corazón. Vivo saliendo de casa y no debe darse cuenta que de mí algo sospecha. Y yo como un animal sin poderme controlar. Ya apaga tu celular, no quiero que se le ocurra saber dónde estás.
con una copa de vino te relajas poquito y empiezas a bailar, ya bailar sensual. Nos olvidamos de todo lo demás. Porque soy el que te gusta y el que te sale amar, al que miras con ojitos de arminones y se va. Amor, no apagues en la luz si es que quiero disfrutar. Y estar en tus labios traviesos, mi gran debilidad. Es bueno para toda la gente que lo está viendo aquí en el canal de Dios de Tierra Bendita. ¡Ay, ese le tiene un E! ¡Qué buena rola, sí! Ya apaga tu celular, no quiero que se le ocurra saber dónde estás. Con una copa de vino te relajas poquito y empiezas a bailar, ya bailar sensual. Nos olvidamos de todo lo demás. Porque soy el que te gusta y el que te sabe amar, al que miras con ojitos dormilones y se va. Amor, no apagues en la luz, es que quiero disfrutar. Besar en tus labios traviesos, mi gran debilidad. Y es que tus padres se lo hicieron, te hicieron con mucho amor. Lo que lamento es que llegué tarde a tu vida, corazón. Amémonos en silencio por el bien de nuestro amor. Este es un amor imprimido que nadie te entiende. Bésame con pasión como si fuera nuestra última vez. ¡Ay, qué bueno de la zona norteña! Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente, excelente, Geras, pues. Déjame aplaudo, dime. Claro, claro que sí. Sensacional. Ay, ponle. Ay, estamos entrando con el comercial. El comercial luego que, viene. Fíjate, Nune, que la verdad es bien diferente. Obviamente, estar en radio, estar en televisión, en frente a unas cámaras, muy, muy, muy diferente. Yo siempre le he dicho a Nune, ay, canijo. Siempre me he puesto nervioso, la verdad, sinceramente es bien diferente, porque yo puedo estar enfrente de 100 gentes y digo, ¿qué tal? ¿Cómo está la gente? Más sin embargo, aquí digo, ay, dolor, en serio, no es broma, pero bueno, muchas gracias de todos modos por la invitación. No, Geras, cuando gustes, y nos llega un saludo para el Geras, y saludos a mi nieto que cumple 6 años, Cristian Alejandro Mendoza García, de parte de la señora Esther Cruz, de Prado de la Estación. Señora, le mandamos un saludo. Un besote para la señora Esther Cruz y muchas gracias ahí por los saludos. Oye, fiel seguidora de Gallo y también diario, no hay día que no me escuche la señora Esther. Muchas gracias. Saludos para el más guapo, el Geras, de parte de Mariquita del barrio de España. Un besote hasta España. Ándele pues. Geras, pues, fíjate que algo muy importante dentro de la música es la continuidad, y tú has poco a poco llevado tu ritmo, aunado, como decíamos, Zeta, con el radio y con todo lo que estás manejando, tu vida personal, familiar, que también le mandamos un saludo a la sobrina Jessie. Voy para mi esposa, que nos está viendo ahorita. Claro, si no ya te va a andar el rato que no llegue. Imagínate, si viene me pongo más nervioso. A pesar de que ya estamos casados, todavía me pongo nervioso. Claro, así debe ser. Geras, pues, ¿qué planes tienes tú profesionalmente, aparte de la locución, dentro de la música? Mira, pues obviamente, como todos, creo que todos queremos crecer, pues, para subir más y un poquito más y un poquito más. Y, pues, personalmente quiero seguir emprendiendo un poco. ¿De grabar algún disco? De hecho, mira, hace poco grabé una canción para un... Bueno, sí, la grabé y la escribí yo también. Me dice, oye, ¿se escribe esa canción? Le digo, pues tengo mucho tiempo que no grabo, va, y que no escribo. Pero dije, pues, ¿qué tiene, va? Entonces, le escribí una canción, no está ni en redes sociales ni nada, porque fue nada más para el... Le dicen del Rubio, solo está de Orlando, Florida. Sí, ahí le hice un corrido, más o menos, pues quedó bien para el tiempo que tuve, quedó bien y pues... ¿Pero has tenido clases dentro de música o de composición? Fíjate que sinceramente yo no he tenido clases, solamente de vocalización, y fue en la universidad, es lo único, y pues creo que todo, soy mucho de oído. ¿Vale? Se va nato. Pues no creo ni tan nato, va, pero pues al hecho me gusta la música, y obviamente pues quiero crecer personalmente tanto en la radio, obviamente si se puede ir a otra radio un poco más grande, pues
creo que los sueños existen, ¿no? Escalando, ¿verdad? Sí, obviamente, pero te digo, pues todavía falta un poco más. Hay que seguir aprendiendo día a día y dentro de la música, pues si quiero comprar un poco más de equipo de sonido, claro, para, no sé, para grupos o no sé, bueno, tengo muchas cosas en mente. ¿Tienes alguna presentación, un poquito ya, algún evento que se esté, no tanto ya en lo particular, sino algún evento ya más, por ejemplo, un rodeo o algo, sí? Mira, por lo pronto, casi me están contratando más, pero para familiar, conducirlos. Ah, ok. Para conducir los eventos. Hace un año estuve presentando a los Valedores de la Sierra, José Julián, y ¿quién más estuvo? No me acuerdo qué banda, otra banda, estuve en San Sebastián del Álamo. Uh-huh. Saludos para los Valedores hasta León, Guanajuato. Y, pero dentro de la música, casi muchas fiestas familiares. La verdad, estas muchas fiestas familiares poniendo DJ, cantándoles, ambientando más que nada, porque pues yo sí me considero una persona pues carismática y alegre, ¿no? Entonces, y precisamente que dices del carisma, una persona sin carisma, pues creo que en vez de ir a levantar un evento, lo apaga. Los pones a llorar ahí, ¿verdad? Geras, ¿dónde te pueden contactar? Mira, pues me pueden contactar directamente pues en mis redes sociales, me pueden encontrar como en mi Facebook personal como Gerardo Lara o en mi página de Facebook como el Geras Locutor. Y pues ya mi número telefónico, ahí lo encuentran, sí, igual en las, okay, páginas de Facebook. Perfecto, bueno, Geras, pues de verdad un gusto enorme que hayas hecho un lugarcito porque acabas de estar en la radio hace rato, luego ahorita ya te vas a trabajar en la música. Bendito Dios. Y bueno, pues agradecemos que hayas dejado este espacio para estar aquí con nosotros en 10TV y estaremos al pendiente de tu carrera, tanto profesional, que la llevas avanzando. Pues Dios quiera que sí, Neone, y te agradezco a ti por la invitación y por siempre, Canal 10 siempre me tiene los brazos abiertos. Claro, muchas gracias, sí, gracias. ¿Y cuál canción? Pues vamos a despedirnos con una para todos los borrachos que no vinieron, nomás está Neune. Eso sí. No es cierto. No, una canción es con café. Mira, no hombre, no es cierto. Eso es para todos los que no toman. Exacto. No, pues de veras que estamos muy contentos y te dejamos para que nos cantes esta canción. Muchísimas gracias. Vamos con esta canción que se llama Tragos Amargos. Y muchas gracias por estar aquí a Canal 10. Muchas gracias. A Lore, que anda bien ambientada y eso que no ha pisteado. ¡Vámonos! Clavado en este rincón, y como tú clavaste a mi corazón, estos tragos que tomo yo y son pura tristeza y son mi dolor. Te fuiste y no sé por qué. Yo sé que me querías y sé que me adorabas. Por si acaso quieres regresar, te voy a esperar. Te voy a esperar. Y dice, y tragos de amargo licor que no me hacen olvidar. Yo me siento y como un cobarde que hasta me pongo a pistear. ¡Vámonos con esa rolota! Andamos medio engripados, pero echándole ganas. Lo bueno que ya nos pusimos la del COVID. ¿Eso? Y se vale cantar ahí en casita, eso vale. Se vale que cante. Te fuiste y no sé por qué. Yo sé que me querías y sé que me adorabas. Por si acaso y quieres regresar, te voy a esperar. Te voy a esperar. Y tragos de amargo licor y que no me hacen olvidar. Yo me siento y como un cobarde que hasta me pongo a llorar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo ves, Lili? ¿Cómo ves a Geras? No, no, no,
Gracias, Jara, que estuviste Lorena, con nosotros. Muchas gracias, Lore. Nos pusiste a bailar, nos pusiste a cantar, de verdad, en esta tarde. Gracias. Otra vez. No, eso. El que era si las fallas siempre va. Sí, era si no pasa nada, así es. Estamos en vivo y bueno, suceden luego las fallas técnicas, ¿no? Pero gracias de verdad por estar con nosotros. Les agradezco de corazón, siempre que más bien les digo, como ahorita les comenté, siempre con los brazos abiertos. De corazón les agradezco, gracias. Muchísimas gracias, Geras. Y bueno, dice, buenas tardes, quiero mandar saludos para Jonathan Emiliano, que hoy cumple 3 años, de parte de su papá Víctor, que lo quiere mucho. Muchísimas felicidades, de verdad que se la esté pasando de maravilla. Exacto. Geras, ¿algún saludo también que quieras mandar? Un mensajito también a todo el público que te está viendo. Pues obviamente que contrátenme para sus fiestas, ¿eh? Claro, por supuesto. No, les llevo DJ y sonido, lo que ustedes gusten, lo que se lo conseguimos, nada, no es cierto. No, agradecerles a todos y un saludo ahí para mi esposa que nos está viendo, para mi familia, para mi mamá que nunca me ha dejado solo, y mi papá obviamente que sin ellos yo no estaría aquí. Sí. Muchas gracias para ellos. Agradecemos, Geras, infinitamente, y pues nosotros vamos a despedir, pero antes de despedirnos, Lili, le queremos decir que si usted tiene un todavía, le queda un poquito de hambre, le voy a decir a Geras antes de que se vaya. Que no, ni siquiera he comido, entonces ya se me tocó. Mira, ay, dolor, aquí tenemos varias opciones. El pan Tejeda, desde 1928, para usted que tanto le encanta el pan, puede ir directamente ahí, o si no, pues también los tacos de Nancy. ¿Tienes el número de teléfono de Nancy? Así es, quiero rápidamente invitarlos, por supuesto, a que se comuniquen al 475-102-2977 o bien al 475-103-7053 y puedan comunicarse con Tacos Nancy para que puedan llevar hasta la puerta de su casa la variedad de taquitos. Ya saben, queso, carne, chicharrón, rajas, papas, frijol y demás. Búrbuta también te está esperando ahí en San Pablo, en la calle Ayuntamiento 504B, para que te deleites con todo lo dulce o salado también, como ya vieron, las papitas con carne, así en Búrbuta te lo ofrecen. ¿Tienes el número de teléfono? Por supuesto, también, o al 449-129-7039, en un horario de las 9:30 de la mañana a las 22 horas. Perfecto. Y Tacos El Profe te ofrece también las mejores delicias de la carne asada. Ellos todos los días están ahí también en San Pablo, a un ladito de Búrbuta. Te están ofreciendo, sin duda, todo el delicioso sabor de la carne asada, chuletas, los burritos, que ya se me hizo agua a la boca. ¿Tienes el teléfono, Lili? En un momento, mira, de hecho, sí, hay esa parte ya. Sí. Bueno, yo lo tengo. Sí, por favor. Es 475-95-81475. Tacos El Profe te ofrece todo lo que tú quieras y te deleites en hasta la puerta de tu casa. Te Oye, qué padre, ¿no? Porque mira, está Tacos de Profe, terminamos también y nos pasamos al otro localito con Búrbuta, ¿no? Así es. Riquísimo. Bueno, pues ahora sí, Lili, nos vamos porque el tiempo se terminó. Muchísimas gracias, Jara, nuevamente. Para todos ustedes, y pues ahí me dejaron ya con mucha hambre. Mira, yo nomás escuché aquí la comida y yo con un hambre. No te preocupes, que aquí tenemos, mira, tenemos el panecito, taquitos y demás. Gracias, Lore, gracias, Lore. Perfecto, entonces nos vemos, Lili, la próxima semana, si Dios quiere, en punto de las 3 de la tarde aquí en Mi Tierra Bendita. En Mi Tierra Bendita, muchas gracias. Nos vemos el próximo sábado. Gracias. Por algo la quieren, por algo la miran.
tierra, que hay fiesta hasta con los muertos. En las fiestas de febrero